Barbero. ¡Hola! ¡Vamos! 31. La puta. Llegamos. ¿Quién usaba el tren? ¡No! ¡Bruto! ¡Mirá ese escudo! ¡Mirá! Es que es grande el escudo, wow. Del pecho. ¿No te gusta? Pero ¿cómo vas a tener ese escudazo, sí, boludo? Bueno, lo hizo una lista para las selecciones. Ah, y perdió. Me imagino que perdió. No. Bienvenidos a un nuevo programa de Doping Positivo. Esta vez. ¡Ganó Feni! ¡Ganó Feni! ¡Dale Feni! ¡Dale Feni! No puedo decir lo mismo conmigo. Como diría Orpi, ¿qué carajo dice después de ahí? La canción. Dale viola. El Juaco Viola. Que en paz descanse. Le mandamos un saludo. Pará, quiero aclarar, porque ya hablé de esta lista. No soy ni de esta lista ni de la otra. No, tenés una camiseta nueva. No, tenés la camiseta, pero no es de la lista. Tengo la camiseta porque me la regalaron y es de Fénix, y el escudo de Fénix. Soy de las dos listas, depende cuánto te paguen más. ¡Es doble lista! ¡Es más! ¡Es doble lista! ¿La lista de Penades? No, pará. Y a la selección. ¿Sos doble lista? ¿Eh? ¿Son doble camiseta y doble lista? No, es terrible. No, no soy de ninguna. Es más, a las elecciones no fui. ¿Y si sos ese de Peñarol, no de Félix? No, primero. Y aparte vos no crees en la democracia. Aparte, primero, yo no voy a votar porque yo no creo en la democracia. No, que no estaba. Deseando ser sado, ¿no? No pude ir. Si no iba a votar a vos. A Peñarol ese día. Estaba en Rocha. Peñarol Opa, Rocha, estaba. Papa, ¿eh? ¿Qué? Falopero. ¿Pero hace cuánto que no jugó Peñarol Rocha ese año? Qué lindo tenerlos acá en el programa. Sí. Estamos en el programa número 31. Vayan a YouTube los que están en Instagram. Dejen de falopear. Sí, ¿qué hacen ahí, pelotudos? Pensaron que iban a ir a la derecha y iban a ver una minita. No, hay cuatro gordos gritando. Jódanse, boludos. Que bien. Dicen que son amigos de Wilson. No, acá no tenemos amigos. Feliz día del amigo a la gente que tenga amigos. Yo no soy Gastón amigo de ninguno. Nicolás, Gastón y Nicolás y Chaguander, pobre. Saludo para... Tal cual. Tenemos a la gente que está grabando. Bueno, Gastón y Chaguander, el Partido Colorado, como siempre. Pero bueno, perfecto. El saludo para él. Hoy vamos a reaccionar. ¡Sí! ¿Qué es eso? Somos invitados. Vamos a boludear con la reacción. No tenemos ni la más puta idea de acá. No. Vamos a parar el video y vamos a reaccionar. Dejame primero porque nos vamos a olvidar de lo pelotudo que somos. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué esto? La gente de Sublim. Sublimaciones. Es de Sublimaciones, pero es de Lucas Gallo. Lo compartimos en Instagram ya en las historias. Es de Sublimaciones. Lo vamos a volver a compartir. Nos mandó unos stickers espectaculares que vamos a abrirlo, por favor. Hay uno que es espectacular. Hay uno que es cine. Dale. Sublimación, sublime, uy. Exacto. Mira, rompiste todo. Sí, rompe todo. Sí. Bueno, mira, tenemos sticker de River, sticker de Nacional, de Peñarol. Ahí vení, acercate, boludo. Ahí tenemos un poquito de todo. Tenemos. El sticker de Mauro, no. Y a un Ochil Arias y. El sticker de Mauro. El sticker. Mira el sticker. Pará, tiene que estar el defensor de Peñarol, ¿no? Sí, está el defensor. Tenemos acá Peñarol. No, defensor Peñarol. Mitad. Ah, no, no. Como es amigo, no. Jetty Masterchef. Una yasa para Aquile que no pudo venir hoy. No le vamos a mandar un saludo, bueno, que se vaya la puta que lo parió. ¿El de Godzilla? El de Godzilla lo teníamos acá. Por acá. Está acá. Acá, mira, acá el de Godzilla. Tenemos uno de Godzilla. La verdad que un laburo. No. Espectacular. De los amigos acá también con muchos. De Doping Positivo. Esto es maravilloso. Lo peor es que después le mandó uno bien. Después le mandó uno bien, pero. Tenemos de todo acá, la verdad que mandamos. Que usar un es este. Saludo grande. Y además. O el de Peñarol, me quedo yo sin el mío. Claro. Y hoy tenemos también. La copa. Si usted, es la copa. Si usted la parrilla no está prendida porque hoy tenemos a los amigos de Tiberio, muchachos. Hamburguesas Tiberio, Oquar casi el Palacio. Busquen tiberio.burgers en Instagram. Ahí, no me los. Ahí está. Pacho, ¿qué es ahí? Mirá lo que es esto. Yo me mirá compré es una esto. Castillo Blanco doble. Tenemos papitas acá. Papitas además de primerísima. Toma, me caes bien. Toma una papita. ¿Acá qué tenemos? Acá tenemos una Tiberio. Una Tiberio común. Tres. No, pero olvídate. Tres una carnes. Wisconsin doble. Y una mega Wisconsin. Y una mega Wisconsin. No, muchacho. ¿Saben qué? ¿Qué? Tengo que. Sí. Pasame ahí. Que no, la gente nadie, que ¿no? estaba en el vivo, bueno, que se vayan a YouTube. Miren. A ver. La gente que estaba. A ver si ahí viene. Mandó un saludo. Saludos. Mucho saludo. Menos ganas de laburar tenés hoy.
Sí. Muy, no, tengo unas ganas de comer, vos ya empezaste. Ah, sí. Bueno, vamos a ir reaccionando. Cabeza. Pará, ganamos todos el fin de semana, ¿no? Menos River, como sí. siempre. Sí, como siempre. ¿Y 0-0 con la luz? Bueno, sacando un bueno, 0-0 con la luz. Nosotros perdimos. Faltando 25 minutos, hace el tercer cambio y dedicó a no hacer más nada durante el largo del partido. Ah, ¿se dice luchando, Chava? No, no para nada, se está autoserruchando. Si no haces dos cambios, te guardás dos cambios en un 0-0 con la luz, de local. Pero es Vox Populi que no lo sacan porque no hay que pagar, ¿no? Claro. Totalmente. Y me parece perfecto, las finanzas ante todo. Primero la gestión. Ante todo. Mira. Muy bien. Vamos a explicar lo que es reaccionando. Dale, ¿no? Dale, explícalo. Lo que hacen todos los streamers. Van a poner un video y nosotros vamos a comentar el video. ¿Les quedó claro? No queremos hacer absolutamente más nada, no tenemos muchas ganas de laburar. Copiar a otro, ¿no, Wilson? Vamos a copiar a otro. Mientras comemos hamburguesas y miramos. Básicamente para que sean ustedes, espectadores, la envidia de nosotros, que tenemos una vida mucho mejor. Aunque vamos a morir más pronto, seguramente. Los días del programa, ¿no? Después tenemos una vida de mierda. Sí, podemos comer una vez por semana, sí. Sí, sí, sí. Bien. ¿El primero cuál va a ser? No, mirá, se puso. No. ¿Esta peli dónde la pasan? Esto se llama operador de radio. Momentos. No. Acá Nico, acá presente. Lucas. Le mandamos un saludo a Lucas mientras vos tratás de hablar. Te vamos a tratar de interrumpir generalmente porque no nos interesa que hables. Le mandamos un saludo a Lucas Gallo. Buena gente, qué grandes. Grande voz, Lucas, espectacular todo. Despegado, la verdad, tremendo, Lucas. ¿Le pasamos primero el del día del amigo? Dale. Sí, dale. Dale, sí. Por ¡feliz favor. Día! No. Ulises. El Día del Amigo se festeja el 20 de julio. En memoria de quienes llegaron a la luna. Nosotros proponemos otra cosa. Que sea por el día que fueron con vos hasta el fin del mundo. Me dijo, no lo llevo a Galicia al mundial. Somos dos. O por el que te quedaste solo. Y respondieron y bien llamaste. O por cuando bajaron del cielo. Para que seas la estrella. O por ese día que volaron para verte. Es mi gran amigo, lo quiero como un hermano. O por esa noche inolvidable. O por el día que supiste que no te cuidaba un ángel. Cuando se necesita estar al lado de un amigo, bueno, tiene que ser así nada más. Sino en extraterrestre. Porque amigo no es el que llega a la luna. Amigo es el que llega al alma. Adentro de la nariz se dejó la raya. ¿Por qué? Qué abrazo, qué abrazo. La muerte se espera. Me levantas el centro. ¿Sos antidroga también? ¿Qué eso? Doble. No, ese video era para la intro. Era para la intro del día del amigo que lo mandé recién al Nico. Qué linda relación. Qué linda relación. La del Bati. La del Cani. No, mejor el Bati. La del Cani con el Diego. Qué. Se tenían que haber ido los dos juntos. ¿Se pelearon alguna vez? Sí, se tenían que haber peleado. Todo el mundo se peleó con el Diego en algún momento. Literal. Lo mejor era la reconciliación. Claro. Era parte del contrato, pelearte con el Diego. Pero ese pase que le dan en el 90, con un tobillo así, eludiéndose a 4, metiendo un pase entre 3. Oh. Qué lindo ser hincha del Diegote, ¿eh? Qué lástima la gente que no puede. Que no lo entiende. Qué lástima. ¿Y qué podrido me tiene Messi, vos? ¿Qué podrido me tiene Messi? ¿Por qué te tiene podrido Messi? Boludo, quieren hacer que el Inter de Miami juegue la Libertadores. No rompa los huevos. Y lo van a hacer. No rompa los huevos. Lo que menos ganas tiene Messi es ese cuánto. Va a preferir que gane el Inter antes que Félix. Iba a ir a ver los partidos si juega el Neto con grupos acá uruguayo. ¿Cómo ves a... no sé. Me imagino... Juan Alves marcando a Messi. ¿Qué? ¿Vos mejores? ¿Sabés lo que? Obvio. Es que lo va a marcar mal, capaz. ¿Sabés lo que debe ser para Fénix? Aparece el sorteo de la Libertadores. Digamos que milagrosamente se le da la chance de la y vida. Y lo trae a jugar al Francini, ¿no? Porque no tan milagroso. Estamos ahí. ¿Eh? Estamos ahí. Agarra. Sudamericana, estamos ahí. Aparece en el sorteo Inter Miami. No, viaje a Miami. Concentración en el hotel. Porque viste que la Conmebol paga, pero no paga todo. No es como la Champions. Yo creo que... No sé, puede haber un suicidio en masa en la directiva de Fénix para tener que pagar eso. Puede llegar a ser algo. Porque River tiene tanto. ¡Lucha la entera! ¡No le puede pagar! Agarran la camiseta entera y es todo sponsor. Hacen un sponsor entero. ¿Y así que está mal? ¿Con lo Duarte? Sí, con lo Duarte. Con lo Duarte salvamos. Pagan el viaje a Miami. Claro. Vamos el sueldo de. ¿De quién? Vamos con el siguiente. No, no, no. Dale, el siguiente. Haciendo, no sé qué hace. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? El siguiente.
Bueno, acá dice Canilla tiene quilombo, no sé si está preso, dicen acá. Bueno, no, no, no importa. Los ¿está preso? Legales, no. Ah, creo que sí, ¿eh? ¿Está en cana? Creo que. No, no, no sé si está en cana, pero. No fue que. Capaz, no sé cuál. Pobre los chicos que le salieron. Vos capaz, la verdad, hace años que no, en Miami no había. ¿Porque vivió en Miami? Claro. ¿Robó? Unos zapatos era, ¿no? Unos zapatos. Pero creo que es por un tema. Creo que por un tema con la esposa. Ah, sí, sí, sí. Pero es un tema con Mariana la esposa. Mariana Nani, mira el programa. Mariana Nani lo denunció. ¿Qué querés que te diga? Pero mira el programa. Te mandamos un saludo grande. Mariana, cualquier cosa estamos a las órdenes. Mira el programa. Pobre los hijos que le tocaron, ¿eh? Y bueno, Canilla. Son responsables también, ¿no? Los hijos que le tocaron. Mamá. Tampoco tuvo unos padres. Tampoco tuvo unos padres. No, no, tampoco los padres. Tampoco salieron. Tampoco los padres estuvieron en Harvard. Digo, no te tocó. Pero al lado de los hijos estuvieron en Harvard los padres. Si bien ese mensaje, ¿eh? Si la gente no estudia, no sirve para nada. Bien ese mensaje, bien. Si la gente no estudia, claro, no tienen por qué. Claro, nada, totalmente, claro. La gente que estudia está equivocada. Totalmente. No sobre sabe todo que... la gente que estudia y juega al fútbol. No sabe qué hacer. La gente que estudia no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Porque por eso estás estudiando. Sin dudas. Porque si no estarías haciendo cosas productivas, robando, estafando gente, jugando al fútbol, exacto, siendo político, siendo totalmente periodista, pero sin dudas. Vamos al siguiente. Vamos al primero. Este era para el día del amigo y para no decirle a nadie. Feliz el siguiente día. Es un elixir que al señor Juaco. ¿Qué poronga es elixir? Elixir es algún término del Coco Basile. No. Ah, sí. Elixir es un elixir, como esta cerveza que estoy tomando yo. No nos promocionas. Vos, el meme de ahora del Coco Basile que dice, es para cerrar. Aprieto el botón de Netflix. Mi abuela cuando paso de HM1 a HM2, esto lo hacen los genios. Es para cerrar el estadio. Esto lo hacen los genios. El señor Coco Pisa se va a deleitar, va a excitarse con este hermoso diálogo. No, pero no queremos que hable. ¿Pero por qué habla? ¿Por qué se agarró un micrófono para hablar? ¿Cómo le gusta? Bien, esto. Simplemente... Hubo una película. No te viendo. Que era así. Subí el volumen. Respeta algunos estados. Dale, boludo. Pero, ¿qué era esto? Rápido. Una pelota. ¿De qué es la pelota? Bueno, el cuero, ¿dónde viene? En la vaca. ¿La vaca dónde vive? En el campo que hay. ¿Qué come la vaca? Porras. Me da bueno, la entonces pica. Le da dos patas, ¿no es cierto? Le da dos patas, ¿no es cierto? Bueno, dame un zapato, capo. Capo. Va. El capo, casi viene, pero. Entonces. Por eso, por eso, es pelota, ¿esto qué es? Zapato. Mirá, mirá cómo lo mira José María Franco. ¿El cuero dónde viene? La madre que me parió. No, mirá, este es masculino. Esto viene del toro. William Klinsender, ¿cuál es? Si es, si esto es este femenino, viene del lado del cuero. Esto es zapato. El masculino viene del toro. Ahí, al lado de Córdoba. Entonces, esto es lo esencial, ¿no? Y el objetivo. Vamos a suponer que ella es una mujer, la vaca. O para no puntualizar, hablamos de ella. Para enamorarla a ella. Para enamorarla. Para seducirla y conquistarla. Bueno, tenemos un contrincante. El contrincante es el rival. El rival también la quiere enamorar, la quiere seducir. Y para ello, por ejemplo, las virtudes de ello. Bueno, se puede decir que son poderosos. ¡Mira! Lo que dice ahora. Era atrás. La cara con la que Gabriel Márquez lo mira admirado. No vayas para atrás, igual. La cara de admiración de Gabriel Márquez. Sí. Cómo lo mira pensando que el tipo es el mesías del fútbol. Sí. Creo que explica todo el pasaje de Juan Ramón Carajo. Acá ponen cosos de humo. No, no está vendiendo humo. No, está explicando. Dale. La carrera que tuvo Gabriel Márquez. Dale, sí. Mira, hay una parte, mira, escuchá lo que dice. A vos te gusta. Que muchas veces están protegidos. Que tienen mucha plata y que son ganadores, la historia se lo dice. O sea que, ¿nosotros qué tenemos para contrarrestar? Jorge Corba no entiende nada. Que somos muy, muy, muy hombres. A Jorge Corba lo dirigió el Diego. Que tenemos mucha pinta e inteligencia. Mirá, ahora, Zambrana, parece la una mascota, vez boludo. Que pita el árbitro, le llega por el ombligo. Ella, la reina. Bizarra. Qué la vamos a querer conquistar tanto ellos como nosotros. Mirá, porra, ahora, por las virtudes y los atributos, ellos tienen mucho más que nosotros.
O sea que, en la duda, ella se va a querer recortar con ellos. Y lo disfruta muchísimo. Por algo lo hacen en la mitad de la cancha. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Le encanta. La hombría, la inteligencia. Entonces, cuando ella, en la duda, se quiera quedar con ellos, en el auto que le tiene que volver. Nosotros, vamos, se la robamos, se la arrebatamos. Lícitamente, reglamentariamente. Y cuando la tengamos, a ella, ahí la seducimos, la tratamos con cariño. La mimamos. Ella. La redonda, qué programón, boludo. Gabriel Márquez creo que se va a sentir conquistada. Tengo esta chica enamorada. Y lo va a llevar a su lecho. Y en su lecho, lo va a entregar su corazón. Pues estuvo 3 horas. ¿Sabes cuál es el lecho? Las redes. O sea que nos dé muchas veces su corazón. Muchas gracias. Recordemos que Carrasco esto ya lo había hecho con Fénix, sí. Pero fue muy corto. El original. Denle pasto a la pelota, a la vaca. Sí, terminó, claro. Denle pasto y chau. Mucho mejor. Sí, aparte acá gana 1-0 con gol de Zambrana. Sí. 3 minutos. No. 3 minutos. En la mitad de la cancha. Y estoy seguro que no se igual extendió. A mí me permitime, la mejor es la de Mata contra Cuarembó. Bueno, pero ya se viene. Es más, ¿querés que sea esa próxima? Dale con esa próxima. Lo ponemos. ¿Por qué? Porque sea la última vez que te lo de Nacional Podemos. Este video lo debo haber visto 37.000 veces. Cuando vayamos a comentar. Pará, que el otro es así. Tengo que decir algo muy. Pará. Me lo supe de memoria. Pará. Claro, vamos a parar cuando vayamos a hablar porque creo que se puede llegar a trancar. Sí. Me lo supe de memoria este video. Es algo. Pero de memoria de pe a pa. O sea, yo era una máquina. Yo me supe de memoria la. La liada. No, la. Primero, me parecía que no, pero. Homero Simpson, lo único Homero que sé es Simpson. Pero no, la. Me encanta tu fanatismo con Homero Simpson porque son muy parecidos en la vida real. O sea. Sí. Es que por eso debe ser. Menos lo de laburar. Por eso. Labura mucho, ¿no? Porque Homero labura. Bueno, tiene un laburo de 8 horas. Subiste uno que está. ¡Con la escoba! ¡Con la escoba! Y. ¡Qué hombre! Lo que tío, yo me salí de memoria, el de Niembro con. Basta, Walter, no me hablen las entradas. Basta las. ¿Para qué te digo? Si no tengo tiempo, dale. No, pero ¿viste que Andújar es fanático de. De los Simpsons y le ponen tipo partes de los Simpsons y él dice y él remata cómo terminó? Es tipo, amigos han llamado, amigos para. Amigos, gente que me conoce. Para que les diga, vos estoy jugando un juego en internet y me van pasando las preguntas y yo se las contesto. Sí. Nerd. Si esa cabeza hubiese llegado al estudio. Si esa gana, la cantidad de datos al peor. Si hubiese asistido a un centro educativo, eso sería espectacular. El que inventó los Simpsons es un verdadero genio, boludo. Sí. Mark Groening. No, sí, por eso, sí, viste la oreja. Que... Dale, poné, dale. No hables más. No quiero que hables más. No. Me tenés podrido. Otra vez trancado. A los 15 segundos no había más. Dale, parece que está trancado. Venía mi santa, venía mi patrona, me compré el perfume. ¿Perfume? ¿Cuándo? Me puse el perfume. No te vuelve nada. No te vuelve nada. Decís que me habían cagado. Me habían cagado, muchacho. ¿Qué significa eso? ¿Qué mola de eso? ¿Qué es lo que sacamos de eso? El envase. Compré un envase. ¿Adentro qué era? ¡Era berreta! ¡Era berreta! Pero yo fingí. Yo fingí y compré el envase. No compré el contenido. No compré el contenido, compré el envase. Hoy nosotros demostramos que somos contenido. Hoy demostramos a la gente que hacemos contenido con el envase. Qué lamentable. Es terrible. Y dura 24 minutos. Y si no logramos conseguir eso, tenemos revancha. Todo gira, será porque el otro equipo hizo las cosas mejor, porque el otro equipo tiene 10 veces más presupuesto que nosotros. ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Con lo que cobra con uno. Con los jugadores y con lo que pagan ellos para. Y se agüete. Bueno, bueno cobrar. Vos, bueno cobrar. Pero, te trata de muerto, vamos a ser claros. Hermoso. Vamos a ser claros. Pero esa oportunidad que se nos brindaron. Es por mérito de ustedes del trabajo. Mira eso. No importa el tamaño del perro, sino cómo pelea. No sale. Lo intenté. Y acá no se va nadie sin intentar. ¿Qué dice Mojo usted? Estamos bien. Estamos bien, vamos a intentar. Me acaban de volverse a Camerún, tenía.
¿Qué poronga aguanta Tacuarembó? ¿Tiene mucho bien? Pensé que en África había. ¿Dejaría a su novia por mí? ¿Eh? Bueno, señores, ya repasamos prácticamente todo. Qué lindo. Hombre, Carlos Manta, boludo. Sí, pero como técnico. Miembro del ejecutivo hoy. Sí, yo siempre digo lo mismo. Carlos Manta tiene que dirigir. Sí. Se deje de. Como DT, como DT, espectacular. Sí. Ese partido se lo van a Nacional, si no me equivoco, ¿no? 3-0. Partidazo. 3-0. El africano, que seguramente dejó a su novia por Carlos Manta. Sí. Porque seguramente esto fue en las risas, pero después de la cámara le dijo el plato. Después para Peñarol se le caía la cancha encima cada vez que la tocaba. Era siniestro Abu Mohamed. Que nos mira. Lo mejor de Manta como técnico, cuando se metió a la cancha y no, eso fue espectacular. Eso fue tremendo. Cuando se mete a la cancha, que es en Liverpool, no, es Liverpool. Pero hace 50.000 sí, años. Sí, obvio. Sí, no, claro. Claro, acá, ¿qué estamos? Nos vamos a reaccionar cosas. Dale, poneme el próximo. Dale, dale. Dale, dale la falopa. No, este hable, que, no, 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 abre, no, la puta madre. Fuera del área. Y aquí estaba ya el partido definido en favor del Defensor Sporting, que tenía jugadas claras al remate de Dos Santos ante el improvisado arquero Federico Vergara. Y llega. Polémica. La que recorre el... Mirá, esta es buenísima. Pará, pausa. No lo tendrían que... Sabía que reglamentariamente no tendrían que cobrar el gol. No entró la pelota. ¿Te ves? No entró. ¿Lo harían? Ni que hablar. Obvio que sí. Ni que hablar. No en un partido falopa del campeonato. Igual si me meto seguro me la mete por los caños y que pegamos. ¡Che! ¡No! ¡Encima gol! Si eso era gol, era terrible. ¿Por qué había tanta gente ahí, no? Vos, eso era mortal en los campos. ¿Ves el más fútbol? Que la, más que la tribuna, ¿eh? Vos, pero ves el fútbol de antes y es tremenda la cantidad de gente que había en la cancha. No, pero ves el fútbol de antes. A mí me gustaba lo de entradas vendidas, 5.000. Público, 10.000. O sea, me agarró. Pero mira eso, ¿cómo hay tanta gente adentro de la cancha? Claro. Vestida, porque no está ni siquiera con el cuadro. No. ¡Qué gente! No, y la velocidad de la policía para actuar, ¿no? Mirá, llegué ahí. Yo, en mis épocas de vestuarista, que cubría mayoritariamente equipos chicos, claro, he visto varios partidos dentro de la cancha. ¿Sí? Me acuerdo, tipo en el costadito, tipo un ahora Villa no te Teresa ves. Juventud. Ahora, okay. Estabas ahí, te entras y ahora, no tenías que quemar mucho. El profesionalismo que a UFTV le dio al lamentablemente uruguayo. Vos, era buenísimo. Lo que pagan en seguridad, igual ahora los clubes. No. Fuah. Pagamos de seguridad que por los 9. Sí. No. Es y tremendo. Y encima pasa lo que pasó en Danubio Defensor, que la seguridad no pasa nada. ¿Qué va? Un compañero en un programa me decía, no, porque la seguridad, ¿qué no va a hacer la seguridad Defensor de Danubio? No puede hacer nada. Y no, ¿qué va a hacer? Decirle que no pasa. Hablar en serio acá en este programa. Sí. No, la verdad te desubicaste. Esto es en el Roberto, ¿no? Sí, te das cuenta por... El perro, ahí. Que... No, hay muchos perros, hay uno que es... Sí. Silva Cantera, no. Era Silva Cantera. No. Silva Cantera ya al borde del retiro. Sí, no. Se retiró 20 años después. Absolutamente nada que hacer. Aquí tenía el partido. Y que viva el fútbol uruguayo. Claro. Mirá que eso hizo grande a nuestro fútbol. Yo lo haría sin dudarlo. Por supuesto. Me meto en el. Pero atajo además penales. Te la tiro por arriba. Acá dicen: preguntale a Wilson de Islam Kanam. Era la época de Mohamed. No era la misma época. No, era un poco antes. Fue un poquito después. Ahí va. Era Islam. Pero creo que jugó solo medio tiempo, ¿no? 11 minutos. vino de Israel. ¿Por qué traes un jugador de Israel, boludo? Peñarol. Pero ¿por qué traes? Pero decime un jugador de fútbol israelí que no sea Islam Kanam, boludo. O sea, Ben Ayoun. Te boludo, pero a ese puede traer. No me voy a jugar, solo lo utilizamos. Claro, obvio. Pero Peñarol es el Peñarol es el equipo que contrata de forma más divertida en el fútbol uruguayo. Peñarol tuvo una época muy falopa. Peñarol tuvo una época muy falopa en contrataciones. Pero no sé qué pasaba con los hondureños. Era una cosa que... No está... no porque la va a devolver. Déjalo ahí, no lo tires. Vos, no estamos... Pará, River tuvo chino, ¿no? River tuvo un taiwanés. Pará, no, Plaza tuvo chino. ¿Cuál fue el equipo, hijo de puta, que vino de... a jugar las juveniles? ¿Acaso yo lo cubrí? Un equipo de Tailandia, lo dirigía un veterano muy conocido del fútbol uruguayo. Me acuerdo el nombre ahora.
¿Te acuerdas cuando Tailandia jugaba a juveniles? 8-0 Tailandia vino a competir a las juveniles de acá. Claro. Los clavaban acá, no me acuerdo. Viviendo acá. 80.000 goles por partido se comían. Pero bueno, pará. Menos Félix. Capaz que estaban escapando de un barco pesquero que lo tenían laburando por un peso. Y obviamente no creció el fútbol tailandés. Sí, sí. No, Uzbekistán está jugando muy seguido acá. La sub-20, todo eso siempre juega. Eso sí, no hay yo no quiero sugestionar nada, pero muy posiblemente esos muchachos que estén viviendo acá y los sacan cada tanto dicen, bueno, muchachos, soy un amistoso, vengan, decimos que son Uzbekistán, así salimos campeones del mundo. Ojo, si nosotros fuéramos tan rubios como vos pareceríamos de Uzbekistán, cuatro pelotudos que pusieron a ver tu programa, ¿no? Sin duda que ya lo parecemos. Siguiente video. El Poroto Zambrana, hasta el alcanzapelotas está ahí al lado de Franco. No, a ver este... Volé. Histórico. La tocadita de pelo a... Volé un poquito ahí porque no lo vimos. Cuando el Pato Sosa despeina a Cristiano Ronaldo. La época que... Poné play, pero en ese momento era la novedad. Pero aparte una cosa, el Pato Sosa despeinó a Cristiano Ronaldo y al Gordo le hizo dos caños jugando en Uruguay. Sí, era muy bueno técnicamente el Pato Sosa. Pasa que te encajaba una plancha sin sentido. Se dieron, sí, ¿cómo no va a perder con el Ronaldo? No, pará, hay que reconocer algo de Peñarol. Estamos hablando minuto 44. 0-0. 0-0. Fue el mejor partido de la carrera de Sebastián Sosa, me parece. Sí, hicieron así. Sí, estaban... pero mirá, Guillermo Rodríguez al lado de Cristiano Ronaldo es buenísimo, boludo. ¿Cómo era ese cuadro de Peñarol? Y para mí fue Sosa. Ese es el cuadro post Libertadores. 2011. Claro. No, espera. No, perdón. Post campeonato uruguayo 2010. Eso es en 2010. Es como Manolo Queseguían, de técnico. Manolo Queseguían pisó el Bernabéu. Sí. Increíble. El fútbol es. ¿Sabes quién estuvo en ese partido? Dato falopa. Ever Collazo. Claro. Jugadores que pisaron el Bernabéu que decís vos. Qué divino. ¿Cómo? ¿Te das cuenta, no? ¿Te das cuenta que no llegaste a cobrar tres sueldos con el fútbol? El hecho de llegar a la primera de cualquier equipo ya es un milagro espectacular. Ya el hecho de hacer un viaje ya debe ser. Cobrar el viático. ¿Te das cuenta, sería Collazo estar en. Como rata y traértelo otra vez? Divino. Eso es lo más lindo de todo. Sí. Utilizar el viático en señoritas, alcohol y. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y? Gracias. Gran partido de Peñarol ese. Me acuerdo que era increíble ver que iba al minuto 45 y no había goles. Era como decir... Me acuerdo que en el 98 fuimos un amistoso el partido del trofeo de Bernabéu. 4-0. Pasamos una mitad, un cabezazo de Pacheco en el palo. Perdimos 4-0 así por abajo la mano. Espera, Pacheco ahí no estaba. Ahí estaba en Wanda. No, 98. No, pero ahí. No, ahí no. Ahí no está. Ahí sí. ¿Estuvo? Ahí sí está. Él se va... Tuvo otra que contó... El Gallito Luis. Tuvo otra que contó. El Gallito Luis, ¿no? Con Albacete, no, que no pasaron a mitad de la cancha, perdieron como 6-0. Pero. La verdad, que ver este partido era increíble. Increíble. Yo además no jugó mal Peñarol. Yo no lo vi. Albín estaba. Alejandro González cuenta que. No habían ni siquiera empezado el partido. Albín ya le estaba pidiendo la camiseta de Cristiano Ronaldo. Un saludo grande a Albín, que no nos mira. No. Y además tampoco quiso venir. No. Y un saludo grande a Alejandro González, que no pudo venir porque está estudiando. Nefasto. ¿Cómo va a estudiar? No, terrible. Por eso lo desinvitamos. Pará. Pausa. ¿Por qué arranca? ¿Por qué arranca sin que te avisemos, flaco? Voy a leer algo, vos. Dinámicas. No, pará. Casillas, Las Diarra, Ricardo Carvalho, Sergio Ramos. Diarra. Marcelo. Con la 10. Xavi Alonso, Sammy Kedira. Dijiste. Cristiano Ronaldo, Özil y Canales. Higuaín, cambios. Benzema por Higuaín, Gago por Kedira, Pedro León por Özil y Arbeloa por Las Diarra. Di María por Gago, que entró y salió. ¿Gago? Sí. Granero por Canales, Juanfran por Marcelo y Van der Vaart por Cristiano Ronaldo. Peñarol. Sí. Estamos hablando de... Tiraste por lo menos 7-8 campeones del mundo. Sí. Por abajo una manga, futuros o en ese momento ya campeones. Sí, señor. Bien. Sebastián Sosa. Bien. No, ninguno ya campeón, me parece, ¿no? Dale, Sebastián Sosa. Sí, Casillas, sí está. Sebastián Sosa, Aguirre Garay. Pa. Bien. Alcoba. Bien. Guillermo Rodríguez y Emiliano Albín. Mamá, dale. Nicolás Domingo, Marcelo Sosa. Pa. Y Egidio Arevalo Ríos. Pa. Alejandro Martinucho, Antonio Pacheco y Fabián Larry Stoyanov. Pará, pelea, dirigente de Peñarol con Rabai antes del partido para que no se llevaran. A Egidio.
¿Ahí? Ahí, o sea, antes de ese partido. ¿Al Real Madrid? No. ¿Al Palermo, no? ¿A la justicia? No, no, bueno. Cambios. Debería llegar. La plata a los hijos. Cambios. Chiche Corujo. Opa, qué feo, ¿eh? Ponerte el lado que no te digo. Chiche Corujo. No, siempre el jugador. Y siempre el hombre. Traidor. Y sí, claro. Ah, boludo, te traje la botella acá. Previo a ese partido, al Tony le preguntaron con quién cambiaría su camiseta. ¿Y qué dijo? ¿Quién era su ídolo? A lo que le responde: con nadie. Mis ídolos son mis compañeros. Pa. Grande. Bueno, entró. No leí nada del humo. Dale. Ever Collazo. Ever Collazo. Minuto 78 por el Lolo. Minuto 85, Alejandro González por Aguirre Garay. Y Diego Alonso por Martín Ucho. El Tornado Alonso. El Tornado Alonso. Qué hijo de puta. Digo, qué gran técnico. Sí, la verdad. Grande T. Anda la concha. La estrategia defensiva que hizo contra Corea fue espectacular. Lástima que teníamos que ganar. Sí, grande, eso. Esa era. El grande T. Es sarcasmo, pelotudo. No te das cuenta de lo que es un sarcasmo. Vamos al tuerto, carajo. Sarcasmo. ¿No? ¿Vamos qué? El tuerto, carajo. Sí. Un grande el Nacho Núñez, un fenómeno. Mira siempre doping. Preguntale a Wilson, te le han ganado. Ah, bueno. Wilson, ya empezamos un rato el programa. Dale, el siguiente. Por el play, Carrasco por el play. Se sienta. Gol, esto ocurrió. Ah, este es un gol de tiro libre, gracias. No, no. Así ganan los partidos. Después miramos la falta, a ver dónde hubo falta. Claro, Dios dice que no falta el gol de tiro libre de Peñarol. Ya está. Y sí, siempre robando. Mirá, sacala. Qué bien que le pegó. Vos y todos los cuadros chicos furiosos que son. Qué golazo. Sacala. River. Carrasco. Pero qué grande, Carrasco tenía una impunidad. ¿Tiene? Sí, ¿Por qué no está? Se lo paga. ¿Por qué no está manejando? Con la pasión. No, bueno. Está bien. Ah, pará, que hay un mensaje casi importantísimo que dice: cachorrón come guachos. Saludos, la gente que me conoce. Pablo. Sí. El guacho, seguramente. Gustavo. Ah, capaz que él es el guacho. Además, mirá cómo mira la cámara ya. Mirá cómo ya está, al arranque, claro, al arranque. Ahí mira la cámara. Ahí qué está haciendo. Ahí está mirando. Ahí dice, mirá lo que voy a hacer. Mirá. Ya te mira. Filmame. Mirá lo que voy a hacer, filmame. O sea, ¿te acordás? Pero fue en Fénix. Pobre que decía, Mario, pobre que decía, Mario Martínez. Enfocame. Sí. No, y después cuando lo enfocan, y él dice, ¿qué pasa que me enfocan todo el tiempo? Y al partido siguiente, no lo enfocaron en todo el partido. Se calentaron los de Tenfield porque el loco le decía, mostrame. Esto hace poco. Lo mostraron y dice, ¿qué pasa? Es Carrasco, que vende Carrasco, no sé cuánto. Igual, a ver, ¿qué pasa? No sé si la tenés, si no capaz te estoy pidiendo. No, matalo. Por algo, se agarró un micrófono para hablar él. Sí, y aparte lo tiene metido en la cola. Pero pará. Pará. Experto sos, ¿eh? Tengo data. Dicen que estás duro. Ojalá. No hubiese comido nada. En un rato. No hubiese comido nada. Dale, 20 minutos. No, capaz que tenés el día que San Paolo pateó el micrófono acá. Oh. Y está de ese lado aparte. Déjame bulearlo. No, poné el siguiente. Mejor el microfonista. Sí, ¿verdad que sí, era un pelado gigante. Para vos, Bizarrap. ¿Eh? ¿Eh? Hablar español. Ah. Dale, Kiss. Shop. Aunque no lo crea alguno, acá está el de Estadio 1. Ya llegó Sánchez Padilla, de gorrita y de zapatillas, porque vino acá a rapear, a cantar, a rimar, a hip-hopear. Soy moderno, soy actual, soy un tecno de manual. Me conecto con Wi-Fi, te lo miro en widescreen. Te descargo un gigabyte, te digito un touchscreen. Evoluciona, que hasta yo evolucioné. Te rapeo en HD, Anka Punto te regala 34 LCD. Soy un joven bien de ahora, y por eso a toda hora en el Facebook te posteo, en el notebook te googleo, y en el Netbook te tuiteo. ¡Qué grande! Evolucioná, que hasta yo evolucioné. Si a la era digital, no a la era del mamut. Esta rima está difícil, te la rimo con Bluetooth. La tecnología llegó al fútbol. Para ver la Copa América, Anka Puntos te regala 34 LCD. Es espectacular. Ojalá. ¿Te das cuenta que vos? Yo quiero ser el director de marketing de Ancap que dijo, ¿qué hacemos para vender esto? No, la letra tomando, es muy buena. Tomando Camerusa, seguramente a paladas, dijo, vamos a hacer rapear a Sánchez Padilla. Y después de muchas ideas. Cómo surgen las mejores ideas, ¿no? Sí. Bueno. Así nacieron los Beatles. No, pero...
el de Calle 13. Seguro fue presidente. No, pero no. Bueno. De un club. Claro. Como dice Residente, escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Sí, o sea, sí, sí, mamá, esto fue una charla de bar, no, de manual. Yo no escuché nada. Y además es espectacular. La gente pide sus videos. Bien. Aquí está su video. Piden el de Pastorino a las piñas. Oh. Piden el de Romano, el que tiras hielo pelotudo. ¿Se acuerdan de Yelsa diciendo, el traje lo tengo a la miseria para tirar? Estaba entero. Sí. No estaba entero. Fue el día que terminó relatando Pastorino. El repechaje que la piña de pelado, no, Pastorino, ¿qué? ¿Cómo? No, no. ¿Qué dijo? Que toca piar. Nada, pon el siguiente. Tus deseos son órdenes, gente. Morite. No. Ahí. Bueno. No se ve nada. Bueno, ¿dónde está? Ah, un video negro, bien. La noche. Pero ya hablamos de Mohamed. No. Bueno. Ah, dale, dale. No, flaco, dale, pero dale, a ver. No, pero, no. ¡No! ¡No! ¿Para qué te pagás? ¡No! Mano, dale, la puta madre. ¡No! Búscalo, búscalo, buscamos. ¿Será posible, la puta que lo pagás? ¡Ahí! 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 ¡Oh! Está ganando con este centro. Hay que tolerar de todo, ¿no? Cualquier cosa hay que tolerar acá. No, bueno, a ver, ahí empieza. Callate. Acaban de ha sido muy difícil, hielo. Rodrigo, festejar a los uruguayos. Han tenido problemas. Estamos laburando. Cada sector en que están. ¿Qué te pasa, pelotudo? Hoy no están en condiciones de ir, ¿no? Hay gente que está decidiendo protegerla a ustedes. Yo los estoy mirando. Ustedes están rodeados en este momento. La gente les está tirando cosas. ¿Se acuerdan que relató Pastorino? Sí, 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 ahí está. Como lo dije, así. No, no, pero... Bueno, se hacen un cuel de la concha, la lora, Vizcarrondo. Sentate que vos sos periodista. ¿Qué sentate que vos sos periodista? Aparte, ¿por qué se tenía que... O sea, sentate que vos sos periodista, o sea... En este momento se están tirando cosas a Rodrigo y a Juan Carlos. Estaban... Están solos. Qué horrible, están, solo, ¿viste? No se ha rodeado. No, no, no. Están tirando botellas. Lo de Pastorino, lo de Pastorino en la empresa. Es para aplaudir. Pastorino, aparte, rema 20 segundos. En la tribuna pasa de todo con nuestros periodistas. Ya se encerraron más bien, a ver si. Algo habrán hecho. Algo sí. Hablando de pollera. Provocante. No, flaco. Muchacho, ¿qué vamos a tirar? El venezolano de al lado diciendo, vos, nosotros nos tiramos. Qué grande. Qué buen relato. Acá dice, es bravo eso. Bueno, Nacional. No tenía cocos, para tirarlo. En Nacional Unión no pasó hace poco que casi matan a medio periodismo uruguayo. Medio periodismo deportivo, te estoy diciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Esperá, en la final. Deportivo, Salaca, sí. Claro, en la final, en la final de la Libertadores, Santos Peñarol. No hay. No a hay, los hinchas, a los hinchas. No, no, no. A Álvaro, a los hinchas, Álvaro. Con Vélez sí, no, pero, en Liniers, no, a los periodistas. Te quiero contar. No, no me vas a contar nada. No, yo te voy a contar. ¿Vos no me vas a contar nada? Sí. Álvaro. Este más falla que vos. Claro. Álvaro González Márquez. Sí, relator. Tuvo que ir. Relator. No, bueno, es relator. Es relator. Relator. Sí, no, cuenta más chiste de lo que relata, pero no, pero en el relato. Saludos gratis. No, en el relato. No relato, pero gratis. No, no, tremendo relato. Sí, buen relato, a mí me gusta. Cuando se pone a relatar, a mí me gusta. Relator. A mí me gusta. Si a usted no le gusta, evidentemente no va a ser bueno. Sí, totalmente. Si a usted le gusta, claro. Bueno, mejor que como hombre ni como relato. Bueno, lo mejor es que es más, sin duda. ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Por fin una! ¿Te cobra el nombre del boludo este que tengo acá atrás? No sé. Pero escuchá. Pará, que en el medio del rey. Pigmeo, bien. Déjalo hablar. ¿Qué pasa? La puta madre, bro. ¿Qué pasa? Tiene escudo nacional. Nacional nomás. No sale eso, boludo. Nacional más grande que me. Termina de relatar porque me estás esperando. Que él estaba. Dale, gracias, no estaba en la parte de prensa, estaba en la parte de enfrente y lo bardean. Le dicen. No sé, los brasileros le empiezan a pelear y en el relato él. Relataba mientras se puteaba con uno y quedó para la historia el pará que a vos ya te atiendo. Y tira ahí el relato a un corner y quedó para la historia. El clásico, lamentablemente, perdemos el gol de Recoba en la hora. Que le empieza a decir cosas. Estaba Eduardo Rivas, un fenómeno. Hablando así, le forma un tipo tranquilo. Y le empieza a hacer que uno de Peñarol algo le decía como que lo habían robado a Peñarol. Y se ve que atomizaba y agarró y dijo: espero, ya volvemos. Tiró el micrófono y salió. Sí.
¿Qué? ¿Eduardo Rivas? ¡Eduardo Rivas! Sí, sí. ¡Qué bien! Es un, ese video. ¡Es un violento! Sí, ese video a ver, acá, sí. Dale. Acá, este es espectacular. Para ponerle sonido porque no tiene sonido. Ya te estoy adelantando lo que, va, lo que le va a cerrar. ¿Qué es todo lo que haces? No, no, esto es terrible. Esto, todo esto es un logro. San Paoli va y se queja con el cuarto asistente. Basta, le dice, basta. Basta, protesta. Partido de mierda, 0 a 0, lamentable. Una patada espectacular del Tata González. ¿Vos se acuerdan que Corujo, bueno, va a estar el lunes, se acuerdan que tenía una estadística que entró, creo que 35 minutos y no tuvo una interacción con la pelota? Sí, no tuvo una pelota. No tocó una pelota. O sea, no recibió un pase, no cortó una patada. Tranquilamente le pudo haber tomado lo que dijo. ¿Qué hace cuando ve el micrófono? Ahí va. Se arrima. Tipo malo. Y lo único que hace. Un golpecito. Claro, el que. Y aparte está enorme. Como sale esa bestia. Poner el micrófono ahí y por cuidar el micrófono, va y lo pone de vuelta así. Se ve que San Paolo le dice algo. Y el final del partido. Y no se quedó tranquilo el pelado. Bueno, no, los dos pelados, Gastón. Ese te celó, te agarra y te mata. El de loco el fútbol. Sí. Ahí hay auxiliares del cuerpo técnico argentino. No toques. Se mete otro. También está grande, ¿no? El otro de Tefil. No, estás loco. Y termina. Y no, mira, y aparte se va a comer casi ese. El pelado se lo quiere comer. Claro. Se lo quiere comer crudo. Y se lo quiere solo, ¿eh? Lo quiere frenar, no hay manera. Sigue. No, no, deja. Mirá cómo se va, mirá cómo se va. Mirá cómo se va. Pelado cagón. En todos los porteros. O sea, con 5 metros paso firme iba el 167, ¿eh? Iba a meterse al túnel. Esa es la boca. Pará, cabeza, le están diciendo. Pará. Medio plantel argentino, lo tuvo que parar el dolape. El día del repechaje con Costa Rica, el pelado Pastorino remando como un campeón a los costarricenses. Después dice, bueno, el anterior relató Pastorino, se empatan, Pastorino un crack, rema como loco. Además tiene pinta de buena gente. Sí. Profesor del IPEP, ¿no? Sí. Gorsi estaba ahí, mamita, arrancamos perdiendo 2 a 0. No tienen el del Colorado que se retiró de Tenfield, era un guacho, pero se peleó luego o antes de un partido. ¿Qué? No recuerdo. ¿Colorado? Que se fue. No, no le dije de frente y mano. No, digo, no me tomas no no el micrófono. No hay nada, cabeza. Ahí. Es la última vez que me tocas el micrófono y después otro proverbio un poco más. Sí, dale. Escuchá, Ramiro. No nos escucha ni la mamá de nosotros. Escuchá, ¿qué le dijiste? De frente y mano, dale. ¿Qué le dijiste? Textual. ¿En serio? Sí, no, claro, dale, se puede. Bueno, textualmente yo le agarré y le dije, no me tocaste el micrófono nunca más, enano chupapita. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡San Paoli motor! ¡San Paoli motor! ¡Sos un hijo de puta! ¡Hijo nuestro! ¡Hijo nuestro! ¡Sí! ¡Le! ¡Sí, sí, sí! ¡Le! Un saludo grande a Daniel. Tipazo, todos. Daniel Richard. No, tipazo, dijo. Ah, perdón, Daniel Richard. Está, los demás, claramente. Los demás, Adrián, el Yuri, fenómeno. El Germán, el Vichy. Sí, todos. No, el Vichy no. Grandes. El Vichy, el nacional y defensor. El Vichy no. El Vichy es amigo mío, señor. Pa, por eso. Sí, socorro fuerte. Por eso mismo. Por eso mismo. Por eso mismo. Londinki. No, ese no es amigo mío. Vejiga. No. Dale Vejiga, claro. El video dale, dale Vejiga, Londinki. Claro. Ahora después, pará. Pará, es con la prensa partidaria de defensor, ¿no? Es con. No, es con. Jablonka. No, boludo, no. Es el entrevistado. Pará. Es amigo. No, es amigo tuyo, el loco. Es Canepa. No, Diego Canepa. Te estoy diciendo Dan Yolillo. Vos, te está diciendo él. De la 14-10, Dan Yolillo. No es Dan Yolillo apellido. Es un pelado, ¿no? Bueno, no, mirá. A ver. Vas a ver. Pablo Pintos atrás. Porque saben que en defensor se ponen atrás los cuadros de los jugadores que se venden por buena plata. Mirá. En serio te digo. De la mejor manera posible. Yo creo, sinceramente, que no hubo esa agresión que tú quizás te informaron. Y bueno, vamos a dejarla por ahí porque al no haberla, no tiene sentido seguir hablando de algo que no pasó. Cuando se habla de objetividad y subjetividad, le pido a los colegas decir la verdad. Con eso bueno, lo que, se puso razón. Lo que nunca en una conferencia me había pasado que me pidieran algo. Daniel, muchas gracias, mi amable. No. ¿Tienes la oportunidad de hablar con los hermanos Acevedo? Voy a pedir toda la vida. Dale, gracias. Hablemos. La palabra del contador de Jablonka. Dale, Vejiga. La palabra del contador de Sporting aclarando lo sucedido. Hay que estar tranquilo, Pablo. Hay que sí. Estar tranquilo. Bueno, al otro día, hay que estar tranquilo, Pablo. Viera,
al otro día Wander Nacional de Elvira, todo de Nacional diciéndole, y lo de Wander estaba de vejiga, le decían a los tiquis. No, era sí, tremendo. Era el agredido ahí, ¿no? Es con Jablonca, sí, la situación. No, la situación no es con Jablonca. No es con Jablonca. No es con Jablonca. No, Nacho, no es con Jablonca. No, Nacho, no, la situación es en una conferencia, en una rueda de Jablonca. Es de la 14-10, está diciendo. Sí, Dan Yolillo. Sí. Te lo garchaba, sí, que lo conocés. No, no, pero sé que sí, era él. Sí, sí. Ah, y un saludo a los Nicky, que siempre nos cuentan grandes historias de los Nicky. Sí, sí, sí. Fenómeno. Se pueden contar, ¿no? Yo no. Yo lo crucé algunas veces en Jackson. Gil de goma le encajó. Sí. ¿En Jackson? Sí. ¿Cómo te dejan entrar a vos a Jackson? Para tu información, cuando viste, cuando te hacen una dejan entrar a nadie, Wilson. Cuando quieras te llevo. ¿Sí? El siguiente que esto, tenemos. ¿Esto que acaba de decir es real? No sé. Lugar de mierda, si lo sabes. Espectacular. ¿No? Yo, sí, lugar de mierda, discriminador. ¿Capurro? Sí. Ah, ¿por qué? ¿Por lo de los travestis? Ay, al final se comprobó que no, ¿no? Al final se comprobó que no. ¿Cuándo le dice? ¿Cómo que le dice el patobica? ¿Qué le dice usted? Pibe, pibe. A la damnificada la saca al aire. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? ¡Periodismo! En la voz del fútbol. En la voz. Aparte de esto, me dice el productor. El productor no viene a pasar. Pero pará, me dice el productor. Pa, estaría para llamarlas, ¿no? Pa, pero ¿cómo conseguiremos el teléfono? Así. Y sí, claro. Ya lo tenía. ¿Periodista? Claro que lo tenía. No, aparte. Aparte le dice, a vos, amigo, amiga, amigue, le dice, dale, no, ya. Y ahí estaba filmando. Y después la entrevista, la verdad, de Julio Ríos a Alberto Pérez y los compañeros en la base de fútbol, espectacular. Es maravillosa. Alberto Pérez está pasando su mejor momento. Sí, eso sí, iba a decir, ¿no? Sí, está pasando su mejor momento. Es a fin de año, por lo menos cuando yo trabajaba con ellos, a fin de año, cuando preparamos la comida de fin de año, de ahí era el mejor momento. ¿Por qué? Y porque chupábamos, comíamos y agarramos. ¡Ah! ¡Ah! Y Julio desesperado porque no le hiciéramos mierda al departamento. Wilson baja. Dale. Siguiente video. Siguiente es Uruguay, Costa Rica. Yo estaba en el estadio. Yo también. Yo no. ¡Ah! Colombia. Se tiene que suspender. Si no había nadie. Hay periodistas uruguayos que están siendo agredidos por parte de jugadores de Costa Rica, ¿eh? ¡El pelado remando! Yo no me pongo a pelear, pero ni en pedo. Los 35 minutos. Uyo. La policía tiene que intervenir ahí, ¿no? Pero bien hecho, porque ¿qué estamos haciendo ahí? Enfriando el partido. Si clasificaron al mundial y no sé. Vos se nos estaban viniendo encima. Sí, sí. Es que después del primero casi nos hacen el segundo toque. Vos, ¿te acuerdas que uno viene después del A veces y después tercero. Y a veces después viene el cuarto. Cuando ya llega el quinto. No, es tremendo. Los 35 minutos. Temporada 5-0, ¿no? El escándalo. ¡Ah! Cuando era. Ahí sí era de Peñarol. En 2014 era más mancha que. Más mancha que cagaban en la vereda. Era ahí, boludo. Eso es otro. Tomo todos mis guiones diciendo. No, ya, déjame. No te damos más un micrófono. No, yo no voy a leer esto. No, pero Lucas no sigue, no. No, pero me parece que no da. El último mensaje, me parece un montón. ¿Puedes conservar algo, Diego? No es por ahí, Lucas. No, no, Lucas, no es por ahí. Pero la respuesta que no. La respuesta que no. Compañera de facultad. Sí. Los jugadores adentro de la cancha y se calienta aquí en el banco de los jugadores. ¿Dónde está? Yo no lo vi. El partido fue correcto. Por eso, fue duro, áspero, pero ya estaba en. Qué linda, caramba. Muchísima gente. Pero ¿cuánto dieron de descuento? 200. Como cuando estaba ganando la señora. Bueno, Musaka, desde antes del partido, ya presionado por Lugano, ¿no? Ahora todos los suplentes que no de Costa Rica quiso, están. Quería Musaka terminar con el himno uruguayo, que fue larguísimo el himno de la historia. Zurdo Becio cantando cada letra en 5 segundos. Está la anécdota de Lugano con esa. Ahí va. Que le dijo, me sacás el himno. Te rompo la cabeza. Y te dice, si no cortás el himno te cobro un penal. Y quedás afuera del mundial. Le dice. Busaka, que después nos cobra contra Sudáfrica. Partidazo de Busaka, literalmente, ¿no? Está, ahí ya está. Ahí está. Bueno, Gabriela, una crack que siempre está mirando, dice felicitaciones, buena idea los videos ustedes comentando. Muchas gracias, Gabriela, siempre está al otro lado. Mi madre que le mandó un saludo, ¿no? Sí, no, es una ella, gran. Dos minutos de interrupción llevamos a cabo. Dios mío, ¿por qué? ¿Cuánto sale como te atrae un poquito más? Esto, ¿te das cuenta que esto no sale? No sale tan barato. Claro, es caro. Porque para la mierda. Claro, sí, sí. ¿Tenemos otro? ¿Otro tipo? Sí, yo tengo uno, te puedo mandar el teléfono. Vos, esperá, vamos. Aibar en esas jugadas.
En esa jugada, no, Vara. No, qué por va. Suerte no. Vara de acá, vara de acá. Con mucha me trae cerveza como me trae. Te esperá, pedido, bueno, ¿qué video nos queda? ¿Eh? ¿Qué entrega? Yo traigo. ¿Tenemos que hacer la pausa? No, dos videos quedan. ¿No? Dale, metelo. Mete, va. Sí, mete un video. Dale, mete uno más. Era por si me a ver si entra. Ya vamos una hora. Oh. ¡Ya! Pará. ¡Ya, boludo! Pará, antes de presentar el video, poné pausa. ¡Esto está muerto! Si te voy a pasar en este video, no en la facultad. ¡Ja, ja, ja! ¡Y toda la clase! Antes que nada, vamos a saludar a todos los sponsors que tenemos. Mirá, si mirá si terminamos el programa. Sin hacer nada. Guille, contame. ¿Vos haces compras por internet? Sí, pero el problema que tengo es que nunca me llegan cuando necesito. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no compras los envíos por Districard. ¡Claro que sí! Districard, muchachos, los envíos te llegan en el día, 24 horas. Todo, y aparte todo, no importa el tamaño. Pero por favor, si tenés un comercio, un emprendimiento, querés dejar a tus clientes contentos, todo lo tenés que hacer por Districat. Son el mejor servicio de logística del país. Te llega, te repito, en el día, lo que sea, lo que sea, no importa el tamaño, que pocas veces lo vas a escuchar en la vida. Sí. Y muy importante, hacen entregas en el día. Si querés un servicio de envíos rápido, seguro y confiable, llamá a Districat 097-409-462. Districat, los mejores en logística para e-commerce. Lo pensaste y ya llegó. ¿Ya está? Siempre te llega. Sí, y aparte, eso dijo una vez. Y aparte, mirá, te juntás. Hoy es el día del amigo. Sí. Nosotros hoy, que dijimos vamos a comer unas hamburguesas acá con los amigos de Tiberio, pero ¿querés hacer un asado? La mejor carne del mundo, @pg.mercadodecarne. Variedad de carne, corte premium, pollo, chorizo. En General Paz 1428, como le gusta decir a nuestro amigo Jorge Baillo, esquina Caramburú, en el shopping de Punta Gorda, te atiende Juan Vique. El hombre. El uno. ¿Vos viste la necker que nos manda? Sí, espectacular. ¿Vos viste la carne que nos manda? Sí, solo hombre. La veo los lunes. Ah. No, y los martes cuando te llevas a la... y cuando te llevas a la burro. Claro. Querés, cualquier cosa primero, @pg.mercadodecarne es poner seguir y vas a tener la mejor carne del mundo. ¿Sos un desastre asando? Eso te va a dejar bien porque es imposible que se quede mal. Sí. Imagínate a Mauro le salió bien el asado. 092-648251. 092, anote. 648251. No sé para qué anote porque puede ir para atrás con el video, sí, pero no importa. Y ahora baja un poquito más. Ahora ¡para! Sí. ¡Mañana! ¿Qué? Voy a Daniel Cerón. ¿Mañana vas a visitarlo? Mañana voy a Daniel Cerón. ¿Mañana? En serio. Voy a mandar una selfie con Daniel Cerón. Qué lindo. Como ya lo sabés, del 16 de junio están habilitados los créditos automáticos de IRPF y del IAS. Pero ¿sabías que a partir del 17 DGI sube las precargas de las declaraciones juradas? Si querés saber tu situación y asesorarte al respecto, te podés comunicar con @estudioCerón con C en Instagram o al 092-718-759. 092-718-759 DC Estudios y Asociados, los más grandes que hay. Sí. Daniel Cerón, triste con la actualidad del Club Atlético River Plate, pero no voy a seguir. ¿Querés no terminar en cana? ¿Querés no terminar en cana por deber? ¿Querés no terminar en cana porque tu empresa es una cagada en las cuentas? ¿Querés no tener un agujero así a fin de año? Habla con Daniel. Habla con Daniel que te va a decir vos. No es por ahí. Anda por acá. Deja de invertir en prostitutas. No. Se te va todo el dinero. Acá nos dice... Perdón, esa fue la consulta que tuvo Will. Sí. Fue lo que te respondió Daniel. ¿Qué? Que deje de invertir en prostitutas. Que pague lo que tenés que pagar a fin de mes. Pero una inversión es una inversión. Pero Will, ¿en qué gastaba la guita? Y ahí le contó. Y podrás creer que Daniel... Y Daniel le dijo, todo lo que estás haciendo no es está eso. Todo mal. Sí. ¿O no? O se fueron juntos, capaz. No, con Daniel no. No. Disculpame. Acá dice... También, pará. Le mandamos un saludo también a Pierina Accesorios. A Pierina Accesorios, sí. ¿Querés caravana, collar, para regalarle a quien sea? Si a, vos, al amigo, para, amiga, amigue. Si sos como Mauro, no tienes amigo, se regalás a alguien. Sí, te lo regalas a vos. Claro. Pierina Accesorios. Charlet barra baja. Uy, también los amigos de Rock and Gold. Uy. Ayer fui ahí. No te pregunté. ¿Y? ¿Compraste algo? ¿Qué compraste? Unos buenos gorros. Oh. ¿El que tenés puesto no? No. Esto me lo regaló Jesti. Con razón, si serás enano, que te queda gigante el gorro. No, es tremendo. Parece un pitufo con gorro negro. Es un pitufo con gorro negro.
Le mandamos un saludo grande a Jesty Preto también, que seguramente sí. No nos está mirando, pero en algún momento nos va a mirar. Acá, Jesty. Sí. Qué en grande. El corazón, acá, por Dios. El escudo. Le mandamos un saludo también a El Bigote López con cerveza de barrio. Estamos esperando, próximamente vamos a volver a tener sus cervezas. Próximamente vamos a volver esperando a tener que sus el cervezas. Gobierno se ponga las pilas. Con la desalinizadora. Ya está mejor el agua. Sí. Probala. Y sí, pues llovió, pero si no, no estábamos haciendo nada, ¿eh? Bien. ¿Nos falta alguien? Bueno, nos falta. No, acá no dicen. Esperá, déjame ver. Porque Tito D'Angiolillo, 1410, un militante de causas sociales y periodista comprometido con los más necesitados. Por eso se enfrentó a la empresa. A la empresa. A la que por eso del otro lado de la acera de Tito D'Angiolillo. De la acera del otro lado. Y nos falta nada más, ¿no? En Chivos. Parece que estamos bien. No, nada. ¿Nos falta algo? No, y Tiberio. Bueno, Tiberio que nos. Tiberio, no, no duró. Yo creo que duró. 10 minutos porque resistí. Sí. 10 minutos. Sí, sí. Si no. Sí, no olvidate. Imposible. Imposible. ¿Quieren hacer algo así? Vamos a hacer una pausita. ¿Les parece? Porque creo que tenemos que hacer una pausa. Ah, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa de unos minutitos y después ya volvemos. Y nos vamos. Acompáñennos. Sí. Pedazo unos hijos de mil puta. ¡Pará! ¡Pero que no se va! No, metemos dos, tres videos más y nos vamos a la sí, exacto. Si ponemos los bancos. La pausa son dos minutos, pedazo un sorete. Sí, ¿qué tenés que hacer? Interactuar con tu familia. No, no pierdas te el odian. Tiempo. Te odian. No te das cuenta que te odia no tu familia. Ya estás mirando esto, ya te odias. ¿Cómo no te va a odiar tu familia? Si no estás laburando y estás acá como un pelotudo mirando esto. Claro. Te detesta. Mirá nosotros, mirá la vida que tenemos. La vida de mierda. Mirá espectacular. Es lo peor que tengo que hacer. Dale. Pausa. Districad, todo te lo entrega mejor. Districad siempre te llega. Te llega, te llega. Districad siempre te llega. Districad siempre te llega. Visítanos en districad.com.uy.
¡Claro que sí! Sí, señor, volvimos. Último día, ¿qué es, no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, está definido. No liquida porque está en negro, obviamente, así que obvio. No pasa nada. Pisa el mejor 5 de la historia del fútbol, dice Nico Martínez. ¿Cuánto perdió Nico Martínez? Nico Martínez, compañero de Pampero, le mando un saludo grande a todos los compañeros de Pampero. Obviamente es irónico. Varios me dijeron que ven el programa en los últimos días, empezaron a verlo ahora. Lamentablemente para ellos, y por eso así no tan mal. El fin de semana no jugamos, hay receso por el periodo de vacaciones de julio. Claramente. Venimos a jugar un amistoso, perdimos 1-0 ayer. ¿Contra? Mucho frío, Fuerza Aérea. Mucho frío que es en el pecho. Eso siempre. Pero... ¿Ponete con los milicos, eh? Sí. Le ganamos en el oficial. ¿Le dijeron que vuelvan? Algunos sí. No vamos a decir nombres, le mandamos un saludo a Federico. ¿Por deber disolvió el equipo? ¿Por deber disolvió el equipo? No, no jugaba. No, ese es Torque. Es Torque, pero... Vamos. ¿Qué bien se le hace la Torque? Le piden a la casa madre no sé cuántos millones. Mira, acá gastan 13 jugadores. 3 pesos. Dale, poné. Del de TCC lo dejamos para el último. Así ya adelantás que vamos a poner. Claro, mira. Ya nos importa un carajo. Campaña expectativa, querés. Ahí. ¡Pero es un botón! Pero hermano, como hombre. Algo, ¿por qué te choques? No, a mí no mirá me dijo cómo, nada todavía. Mirá cómo vaya. A mí no me dijo nada. Con las cejas mal cortadas. Para vos, Diego. Las cejas mal cortadas es, creo que, increíble. ¿En qué cancha es? ¿Ves? Maestro, pero vos estás muerto, no estás muerto. Explíqueme, por favor, se lo pido. Pero estamos hablando como hombres. Como, seres humanos. Si no te va a contestar, vení. Pero no te va a contestar. Mono. No me va a contestar, es un botón. Rambo. Si no me va a contestar, es un botón. No, 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 es un botón. No te lo quiero, hijo de puta. No te lo quiero. No te lo quiero, hijo. Armando, porque los amigos le decían Armando. Dice, bueno, le dice Armando. Es espectacular. Este es un 5 día del padre. 5-1, 2 goles de Chilaver, uno de tiro libre, un toquecito al ángulo y el otro de penal, otro gol del Beto Camps, del Tur Flores, el gol de Escoto para Boca. El Tito Escoto. Es, es la mejor etapa... Verón en Boca, el Kili González en Boca. Es la mejor etapa... Fabri. De Diego Manteca no jugó ese partido. No, pero estaba en Boca. Sí, estaba en Boca. Es de las mejores etapas, Diego, futbolista. Porque es la más falopa de todas. Además, mientras más mientras más chica le veías las cejas, te das cuenta que estaba peor. Ahí mira cómo estaban esas cejas. Pero bien, bien cortitas. Tremendo. Pelea el campeonato, Boca, ahí Vélez se despega y vos terminás saliendo campeón. Ese mismo campeonato. Ese Boca Vélez tuvo, intratable. Vélez, ese es el mismo. Ese día le hizo 2 goles a Boca, a Chilaver, pero le había hecho el gol a Mono Burgos de atrás de la mitad de la cancha. El bombazo. Unos partidos. ¿Qué invitado fue que vino acá y dijo que iba a ir a Vélez y al final no lo dejaron ir? No me acuerdo. Ya estoy bien. Pará, ahora que vimos al Mono Navarro Montoya, acá está junto a Tacuarembó. Tacuarembó, obvio. Sí. Oh. Se comió un gol de Domínguez de la. Le tuvo que pagar los refuerzos una vez a los compañeros. ¿No fue que se fue después de una trifulca? No, sí. Se va un lío con la dirigencia por las carencias que había. Ahora está operando, ni es bien. ¿Sí? ¿No viste que el otro le tiró River a este. Este River al Manchester City le hace partido, tiro. Lo que está operando. Espectacular análisis. No, tremendo. Y vamos con el mejor. Acá por Twitter dicen fútbol y se hace un dice comiendo Tiberio y viendo doping positivo. ¡Qué claro! ¡Qué! En Twitch. Hay gente en Twitch. Claro. Le mandamos un saludo a la gente. ¿Dónde plata? ¿Dónde no? Que a nosotros nos llega un peso, creo. ¿Cuánto es? 10 pesos que nos llega. $2 que nos llega. Con eso le pagamos al gnomo que tenemos. Claro, así cobra el Nico. Ustedes piensen que si no el gnomo se caga de hambre. Dale. En todo caso no paguen. Elixir. No, pero anda al principio. No salgas, no salgas. Empieza en jardines saliendo por el túnel. Sí. La concha, yo pensé que no era tan difícil, no se lo digo más. No, pero aparte, lo peor es que estudió para esto, ¿no? Estudió para esta latitud. Es egresado. Es un crack. O sea, tiene un título. Ese gol lo hace Melassi. Pará, tiene más títulos que Félix, ¿no? Sí. Ahí, dale. Mira eso, mira esa línea. Sí. Pero cosas que son normales, los parados no son tan de la gente. Mira mi Lassi. El Olimpia. La banda. La banda. Matías Alonso.
poné pausa. Los colchones. Poné pausa. Matías Alonso, qué jugador. Hijo de mil putos. Qué putiero. ¿Por qué? Yo también, porque es horrible. La Copa de 2014 estaba, ¿no? Sí. Mira, el único gol que hizo fue a la U de Chile, que con ese gol defensor elimina a la U de Chile de la fase de grupo. No, pará. Sí. Pero le dan el pase abajo del arco y el loco lo único que tenía que hacer era empujarla. Y la empuja y le pega mal y pega en el palo y entra. Y bueno, decía, no, es gol. O sea, quedamos todos tipo, no seas malo, boludo. No. Acá que te quedaba el corazón, porque el loco está bajo el arco, boludo, era empujarla. ¿Cómo haces para que pegue en el palo y entre? Bueno. En River la proporción de goles cerrados que tiene debe ser algo increíble. El defensor también. Sin embargo, tiene el único gol olímpico de River en el siglo XXI. Así, esa de contraste te generaba. Bueno, pero escuchá, mirá. A un banco, ¿no? A Deportivo Maldonado. Bueno, pero escuchá. Que posiblemente sea un mal. Eran de Arrascaeta, G12, Nico Olivera asistiéndolo todos los partidos y el loco no paraba de errar. Hacían goles ellos, de chiquita estaban ellos. Sí, Dios mío. Lo putié. Si tenemos un 9 normal. Era campeón de América. Sí. Pero nunca lo van a hacer. Porque tenemos a Matías Alonso. Ahí está. Si tenemos al hermano, olvidate. Mucho mejor, seguro. Olvidate. Mucho mejor, seguro que sí. Hasta con Perón y Alonso salían. Bueno. Vos, esto es en Melo, qué espectacular. Qué manera de secar la cancha. Ay, qué lindo. El Charol. Y la cabina. Como siempre, Peñarol pegando plancha, seguramente no. Sí. ¿Quién es Maquiche en ese? Siempre Maquiche contra Romero. El culo Romero. El mejor torneo. Vos, no entiendo por qué no dejaron producción, no dejaron poner este video. Atrás lo peor del producto. ¿No? Pero a ver. Lo peor del producto sí, es Fe. Espera, sí, vos tenés el no video. Sale. Ese no es el video original. El video original no empieza así. El video original empieza mostrando cosas de la Champions. Podemos buscarlo. El video original dice: contratos millonarios, estadios majestuosos, no sé cuánto, y todos jugaban, no sé cuánto. Todo eso es lo que no tiene el fútbol uruguayo. Y ahí muestra esto. Pero, ¿por qué nos gusta el fútbol uruguayo? Por esto, eso, boludo. Sí, o sea, por eso, claro, boludo. O sea, si a mí me gusta los estadios, la calle, y me veo la Champions League, boludo. A ver, uno cuando va al Olímpico, que ve la pelota sí, volar, ¿qué es lo que uno hace? Yo apostaba. Peñarol nunca fue al Olímpico. No. Pero, yo apostaba. Claro, ¿no? ¿Quién la tiraba primero a la mierda? Claro. Mirá, apostábamos guita. Ahí, en mirá, vivo. Ahí, mirá, vamos de vuelta. Mirá. Estadios majestuosos. Contratos millonarios. Lujo. Mucho lujo. Qué lindo. Todo eso es lo que no tiene el campeonato uruguayo. Claro. Sin embargo, tiene todo lo que los uruguayos aman ver, inexplicablemente. TCC transmite todos los partidos y para promocionar el campeonato, lanzó este spot. La salida de los vestuarios no es tremendo, es tremendo. Ya el jugador. Ya el jugador. No, pero ponelo de vuelta. Ya el jugador. Ya ponelo. Ya el jugador. Ya el jugador. Sí, se cae, pedazo. Ya el jugador entra deprimido. ¿Por dónde sale? Mirá esa jugada, boludo. Es espectacular. El pato Sosa ahí. Además, tirándose para todos lados. Una vaca dando vuelta. ¿Cómo cabeceas así, boludo? Mirá en línea a ver si os salvaba con el offside. Las cabinas de salón, ¿no? Terrible. ¿Te acuerdas cuando a Polenta le pidieron que deje de tirar las pelotas? Sí, te iba a decir eso. Por favor, cortá. Vamos a buscarlo. No, porque no sé si... No lo vas a encontrar. Espera, mirá, ¿viste? Horas antes de salir TV y llegó a los teléfonos de la Asociación Uruguaya de Fútbol, en donde no entendieron la intención, pidiendo que no saliera al aire. Pero esta decisión generó que la gente defendiera al comercial y a la marca con la misma pasión que siente por nuestro fútbol. Marca, mira, ve, ¿cómo la censura vos que sos militar? Y la noticia la llegó peor a 4 continentes en 9 idiomas distintos. Fútbol. Y una vez más, con muy bajo presupuesto, el fútbol uruguayo dio la vuelta al mundo. Pero grande, boludo, es que TCC, carajo. Pero, boludo, pero, grande TCC, carajo. Cuando pero, quieran promocionar, vengan. Grande pero, TCC, carajo. Vos, pero la AUF, a ver, ¿qué piensa? ¿Que nos está escondiendo algo? No, o sea, ¿qué pensás? No. Vos, no muestren esto así porque capaz que la gente... Pará, para cerrar. Vi ahí un relato de pero, Marcelo pero, a ver. Poneme el relato de Marcelo Araujo. Y los videos ahí, había uno que decía, ¿por qué el fútbol uruguayo está mediocre?
Araujo, el mejor. Pará, sí, vamos a ver. Vamos, con esto terminamos. Quiero volumen. Me gustaría escuchar. Si es un relato, me gustaría que se escuchara. Sí. Cedrés, ¿no? Cedrés. Sí. Cedrés, señor. Si es un relato, claro, lo lindo es escucharlo. No, pero en la tele. En la tele rompiste también, ¿no? Poné pausa, poné pausa, poné pausa. Te esperamos, te esperamos, vos tranquilo. Subo el volumen ahí. La gente que está mirando esto. Este es como esa eterna promesa que la esperás, la esperás. Sabés que no va a triunfar, pero. Enzo Escorza. A ver ahí, espera, ya, dame un segundito. Dame un segundito, la típica de la. Bueno. Pará. Es increíble. Pará, baja un poco, Nico. Supercopa 95. Qué jugador Ortega, vos. Qué jugador Ortega. De lo mejor en relatividad, prensa, trayectoria. Vos jugarás. Vos. Pa. Esto es Supercopa 95, pero perdimos por penal. Vos, pero el burrito era espectacular. Vos, no, no. Bajale, boludo. El bullito. Como era del norte, le decía el bullito. Ortega. Vos, es increíble cómo patentó. ¿Cómo patentó el. Sí. ¿Según Cavani? Sí, a ver, Gabriel, para. Nosotros tenemos todos los títulos que tendremos. Pero si Cavani dice que son africanos. Son africanos. Son africanos. Cavani va a nacional al final y vos. Ahora el jugador Davino, Sánchez. Ahí, bueno. El que se resbalaba era Delgado. ¡Varijo! Hace el corte y dejate joder. ¡Gol! ¡Qué grande! ¡Qué plancha el Chipi Varejo! ¿Ese jugador más plancha? Sí. ¿Qué pasó por el fútbol argentino? Sí. No puedo correr más. Pasa que dejé el cucho de ¡gol! Sí, ese jugador más plancha. ¡De Boca! ¿Ves el libro versus Chipi Varejo? Jugó el amistoso de Román, la despedida de Román. La jugó en serio. Y eso, no hay más terraja que eso. No hay más terraja que eso. Vos, hablando de la despedida, el otro día le quería contar a mi novia por qué un jugador tiene una despedida. Y la verdad es muy, muy difícil explicar por qué un jugador tiene una despedida. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ya es perdón. Esa era fácil. ¿Qué día iba a hacer? ¿Qué día iba a hacer? ¿Cuándo? Muy poquito después del 9 de diciembre, 2018. Bueno. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Desde 9 de diciembre. Exacto. Independiente. Vos, qué buena camiseta la Adis, vos. Sí. Esperá, eso ahí. Ahí puede estar. No. La chancha. Independiente, equipo amigo de Nacional. Como todo. Como premio, como la sección. Como Cerrito. Cerrito. Va, el arquero es para Baleato, boludo. No, ese es él. No, pero boludo, pero Baleato en el sentido de que. Hay veces que le hacían unos goles a Diego y decía, bueno. Arruabarrena, señoras y señores, Boca está en condiciones de liquidar el partido. Este es el Vasco Arruabarrena y este es Xavi. A ver, Grones, ¿ya ves? ¡Xavi! Hoy llegas a decir, a ver, negro, si sabes, pero peor todavía. El negro Xavi era. No, pero muy pintoresco. Muy bien. A ver si sabes, grande. Alfonso bueno, Xavi. El gran Luquita Rodríguez jode mucho con este. A ver, Grones, si sabés. A ver, el 4. Pablo Javier, tu padre. Hey, tu padre. De River. El nuevo que está. Gregorio. Libertadores. No, no. Araujo. Copas América, se me va en la final. Por arriba de la barrera, el palo izquierdo. Gregorio, Elso. Este es Pablo Bengoechea. Qué golazo. Pena cabeza, burro. A mí me encanta cuando no relataba. Peñarol, 3. Aparte, claro, esto después de la Copa América 95, que era la relata acá. Claro. Y el hincha por Uruguay, porque Brasil le saca, le gana con la mano. Sí, ¿te acordás, Diego? Acariciala. Yo sé que puedes ponerla al lado de cualquier palo. En ese ahí me gustaría. Sí, vale. En ese ángulo que la meta. Acariciala nomás. Si le estás claro, está en el medio del arco. Después solo dedicas a tu vieja, a la tota. A ver, Diego. Qué espectacular el Diego. ¡Qué golazo! Y vos decís que Messi es mejor que Maradona, ¿eh? Dios mío. Sí. Lo tuyo es nefasto. Para mí Messi, sí. Sí. Sí, bueno. Tu opinión. Bueno, ahora que Nico concuerda conmigo, claro. Maradona. Para... Ambos son campeones. ¿Quién te genera más? Más sensaciones, Maradona. Claro.
A mí Messi me parece. Aún viéndolo a lo lejos. La bienvenida de Messi al Inter Miami, ¿qué? ¿La pudieron ver un poquito? No la vi, no me interesa. Y si la pones ahora, digo que la salté. Fueron dos minutos, saludó a la gente, dijo que quería venir, tenía la misma gana de jugar que siempre, que es lo que dicen todos los jugadores. Me tiene podrido Messi. Necesito que se retire. Bueno, pará. Si vas a la MLS, te estás retirando. No, necesito que se retire y desaparezca, boludo. Por favor, y no hay más notas. Me tiene podrido Messi, boludo. Me tiene harto Messi, boludo. Tulio. Atajalo. Tulio. No te soporto. Tulio, Alves. Grande flaco. Señoras y señores, se lo atajaron. Qué placer, por favor, a Tulio. Claro, este es el que los eliminó. Claro, con la mano. En Paysandú fue con Rivera. Qué terrible, cómo se fue esa Copa América. Ahora es impensado. Boca está ganando 2. Ah, este que dice no relato más, ¿no? Se viene Medero. Se lo sé, me voy, Medero. Y se fue. Se fue. Es el único periodista que cumplió con el si lo sé, me voy. Ese Boca dirigido por Oscar Washington Tavares. Qué lindo. Estamos de acuerdo que la década del 90 fue la mejor futbolísticamente. Para ver. Lo mismo. Totalmente. Sin duda. Oh, pero los partidos ya eran todos televisados a color en los 80 menos. Pero en cuanto a calidad de jugadores, relato. Pero eso color. Eso porque nuestra generación. No, chicos, sí. Porque a los que. Hoy. A los que tienen 50 años. No me vas a comparar al Pollo Viñolo con Araujo. Eso es lo que dice. A ver, a Merentiel con Palermo. Eso es de viejo. No es de viejo, boludo. No es de viejo. La calidad de Araujo es superior a la calidad de los. Eso, yo coincido, pero es de viejo. Es de viejo. Los veteranos te van a decir la del 60. Con Mauro Vidal, ¿entendés? No, espera. Yo estoy diciendo otra cosa. Yo estoy diciendo, decime. No me traigas más. Decime una generación. Sí. O una década, si querés. Una década en la que haya habido tanto en el fútbol argentino, en el fútbol. Capaz que sacando. Síntesis, Walter. Síntesis. No, yo la vamos a tirarlo. Vamos a. No tenemos nada para hacer. No, en cuanto a nivel, relato, televisación, lo que sea, sobre todo nivel. Una época donde haya habido tanto nivel en los clubes, donde todavía no sé, no tenías 14 años y ya te iba. Es el punto medio para mí entre la popularidad del fútbol y el fútbol en el que se podía pegar. Tuviste las dos etapas ahí juntas. Estamos de acuerdo. En el 2006 ya no se podía pegar mucho. Estamos de acuerdo que hoy el fútbol es una poronga. Y dejó de ser fútbol, ¿no? Por algo estamos acá, ¿no? O sea, el VAR fue la gota que derramó. Para Wilson, todo es una poronga contra Peñarol, pero podemos decir que. Del 85. En el último partido te metió un gol de un pibe que no cogió todavía. Dos. Sí, a Peñarol. Disculpame. Del 85. Pero el domingo está la cancha. No, el domingo nos ganan. Felicitaciones por el triunfo merecido. Felicidades por el triunfo merecido y contundente. 3-0 nos ganaron. Del 85 al 2006, por ahí es lo que rescato. En fútbol, en esto que estamos diciendo, nos dice Luca. Para mí, del 73 al 85. La primera parte del 2000 es buena también. No económicamente para el país. Pero la primera parte del 2000 es buena. No, por una partecita del país, sí. Una partecita pequeña, sí. El resto mal. Parte que incluye a los hinchas de Defensor Sporting, ¿no? A los jefes. Sí, a los jefes. Vos. El conservador. Bueno. Los Peirano. No, bueno. No era ese, Peirano. Los Rom. Bueno, pero vos. Para mí, cuando te das cuenta, cuando los sudamericanos empezaron a perder las finales del mundo contra los europeos, ya está. Sí. Cuando se dejó de ver Bailando por un Sueño, cuando pasó de video match a Bailando por un Sueño, sí. ahí se murió. Ese todo. Es el quiebre. Ahí se acabó la vida. Vos, sí, consigue, llegué, boludo. Ahí fue el quiebre. Me gusta, tenías que decirlo. Ahí fue el quiebre. Estoy de acuerdo. Cuando terminó video match, empezó Bailando por un Sueño. 1-1. Y ahí se fue. El día que le dijeron a Pablo Granados. No sirve más tener a Silvina Escudero bailando en pelotas. Se murió todo. El Diego haciendo las jodas telefónicas. En la calle. ¿Qué haces, pelado? ¿Sabes de quién? El cabezón Ruggeri Pigle. ¿Sabe quién es culpa de esto? ¿De quién? De Tine. Sí. Pasa en el medio de todos. Así que son tres. Y bueno. ¿Ya está? Ya está. Con esto nos despedimos. ¿Cuánto flojo tu desempeño hoy? No. Oigan, ¿viste? Pará. No, ¿se va a ver? No, se queda. ¿Se queda? Confirmado. Sé que estás operando, tu radio está operando, pero no pasa nada.
¡Pah! Radio. Hoy hicieron una entrevista de boxeo. O sea, no entendía a nadie. Pero no conocen a Kessman. Le encanta el boxeo. Pero si en la oral. No, en una dice. Bueno, te estaba contando una anécdota y me cuenta. Y le hago así, dice. Pone la mandíbula así y me dice. Y me prueba así a mí. Me dice, sí. Y le hago así. Y me pega un. ¿Y yo qué tipo? Quedé descolocado. Y yo dije, claro. Vos, pero me le pega fuerte. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces. Pronóstico para. Es que para. Se va a ver. No se va a ver, boludo. Sí, se va. No se va. Están tratá de ir a la cancha y hacerte socio en Cahuete. Mostrarle esto cada vez que te diga algo. No se ve nada, boludo. No se ve. Es un sticker que aparece Peñarol y Fénix. ¡Pero qué! ¡Qué es un arado! ¡Tenés tres cámaras! ¡Tres cámaras tenés para mostrar esto, hermano! ¡La concha de tu hermana! Tenés, mira, una, dos, tres cámaras para mostrar. Dame retorno. Mostrame acá. Vení, mostrame la cámara. Guzmán nos pregunta si es Gritemos de Fútbol. Volvá, que diga que. A ver, pará. Claro, Gritemos de Fútbol. Pará, saquemos esta mierda. Un segundo. Dale, que yo te opero. ¿Querés que gritemos de fútbol? Wilson, ¿qué jugador se tiene que ir de Peñarol? A ver, cámara uno, hijo de puta. Ahí está, bien. Cámara dos. Bien, muchas gracias, puto. Cámara tres. ¿Qué me puteás, pelotudo? Así para Wilson. Cámara uno. Yo no te puteé. Gracias. Así fue. Te describo. Qué lindo tener a Nico acá. Sí, Nico, a ver. Para Nico, te vamos a dar un minuto de espacio para que veas lo que quieras. Sentate arriba. Dale. Sentate arriba, Mauro. Dale. ¡Dale, puto! ¡Dale! ¡Dale! ¡Llámese! ¡Dale! Te vamos a dar un minuto de que hables. ¿A ver qué pasa? Un minuto. Sin parar, sin detenerlo. Sí, un minuto. Tenés que hablar durante un minuto. Si querés pronunciar, tenés que decir Ferrocarril, Rentista, Racing. Pero puedo decir Migliore. No, que la fecha 13 del campeonato clausura va a jugar Rentistas contra Racing. ¿Eh? Y después va a jugar River. Y entonces Ferrocarril. Y si juegan a Roberto. Dale. ¿Cómo? Tres tristes tigres. ¿Qué esto es el efecto dale, de River mucho, Racing. Decir River Racing. ¿Cómo? River Racing. Gana el 0-0. No, que repita lo que dice. River Racing. Claro, es más Racing que. ¡Racing! Pará, sí, vamos a darle a la concha de su madre. Vamos a darle un. Vamos a. ¿Por qué le puteas para hacer la llanera? Es por el alcohol. Si no tomaba. Dame. Estaba bebiendo. Por eso le fue tan mal. Pará. Dame un minuto, dale. A ver, un minuto. Tienes un minuto para hablar, dale. Solo vengo a decir que. ¿Viste cómo es el Ayabá Recoba? ¡Gol! Gol de Nacional, tomá de Peñarol. ¡Recoba! ¿Fénix? ¿Qué? Facto. Te clavamos. Facto. ¡Paaaaa! Nada, no, así, viste. Así son. ¿Viste? ¿Algo más? No, nada. ¿Algo más para aportar? Solamente tengo que decir. ¿Algo más para aportar? ¿Algo más para aportar? Que Javier Moreira domó gente. ¡Nada! No, solo vengo a decir que gracias. Que cuando quieran lo suspendan las tomadas, ¿no? Porque se cagó el viernes. Tiene que venir a. Jueves se cagó, el viernes pidió custodia. Yo le invito a doping positivo. ¿Eh? ¿Ah? ¿A quién? Ah, no sé. Invítalo. Podemos invitar. Tengo que buscar contacto, si me responde. O si no, gana. Encima no te hago. Yo lo llamo. Hay que traer a Nani. ¡Ay, de puta madre! Dios mío. Esto es para que la gente valore, porque la gente piensa que es fácil estar de este lado. Es fácil. Mira, la gente viene y dice: Esto borracho, te habla. Mira esto. ¿Sabes qué bravo van a ganar una hora acá, no? Claro. Dos horitas acá. Mira, una persona que no es normal. No es normal. Pero mira, ¿ves? Le cuesta hablar. Una persona normal le cuesta hablar. Le cuesta entretener. Se llama dislexia. No, pero no, se llama dislexia. Ojalá fuera dislexia. Sí, también, se llama dislexia. Torpeza. O sea, esto. También. Para llegar acá, no hay que estudiar. No. Hay que robar la guita. Exacto. Pero hay que robar la guita sabiendo hablar. Ellos roban la guita. Y sabemos hablar. Exactamente. Vos ni robás la guita ni sabés hablar. Así que volé para allá. Pero sos licenciado. Gracias. ¿Y a qué mierda le importa? Guille también, boludo. Guille también. Hay gente que es licenciada y la rompe en el culo. Guille también. Es trabajador. Hay psicólogos que salen con homosexuales. Dijo. Hay psicólogos que se drogan. Pará. Ponelo ese. Cerramos con ese. El video de Gard. El video de Gard y el link. El link de Gard. Cierto. Para terminar. Estamos buscando
Yo conozco a psicólogos que se dieron. Ponelo. Tengo que buscarle, Dale, dale. Mientras digo, pensé que los levantaban el programa con Gus y esto, pero me parece que los levantan hoy. ¿Sí? Hay psicólogos. No, Gard es el verdadero que hombre. Julio, el video lo tiene. Pará. Hombre de las estadísticas cuando había que hacerla, no como ahora que es un programita. Che, ahora vas a transformarte, que es facilísimo. ¡En el fútbol de Noruega! ¿Te cuenta, Alberto? ¡Augurios de un relato feliz! ¡Hay gol uruguayo! ¡William Kleinhender! No, cualquier fizarrea tirado. Qué es malo. Imponente, vos. ¿Qué transmisión esa? ¿Qué manera? Vos, nadie le ponía un tope ahí. Radio Bichadera, Bichadera. Y sí, estaba en el Universal. ¿Por qué habla? Esto es glorioso. ¿Por qué habla? Esto lo tenemos que cortar. Esto lo tenemos que cortar de plano. Vamos 73 horas de programa. Es como lo había prometido, ya que la última intervención, le voy a dar a conocer la dirección del club de fans de Julio César Gara. Te extraño tanto, Julio, por favor. www.facebook.com/grow. En vez de grupo, grow. Punto PHP, signo de interrogación. GI. Esto era la del deporte. Signo de igual. 20 53 92 32 09 9. ¿Usted está hablando en serio? Muy bien. Facebook y grupo. Más igual y más y menos. Y cualquiera que se mete en para... pues si alguno anotó, si alguno anotó en todo el país, a esta hora de la noche, esa dirección que usted dio, usted es un monstruo y el que lo anotó es dos veces monstruo. ¿Es para ambos sexos o solo? Si usted se mete en Facebook. ¿Qué es? ¿Es para ambos sexos? No, es una palabra. Escúcheme, si usted se mete en Facebook y pone Julio César Gar, ya está. Yo ya la vi la página. Sergio, bueno, pero la vi. No necesita poner eso. Tiene 1800 visitas. No se ponga nervioso, ni se va a quedar celoso. Pero le estoy diciendo cómo hacerlo fácil. Pero qué, si va a dar esa dirección, no le entra uno más. Ya que decís el tema, quiero aprovechar. Perdón, voy a buscar la dirección. Yo me tengo que bancar que te hable de la corrida, el gorrito, de cosas. No, pero no hablé, habló con Julio Ríos. No, habló usted. Buscá la dirección. Lo que el periodismo. Uruguayo extraña a Sonsol, no, y a Julio César Gard. No, ese programa. No, ese programa. Y a ese programa. Con Julio Río. La hora de los deportes. No, boludo. Pero y Bendita TV también. Vos, eso era pico de. Eso era pico de rating real, boludo. Ese de hora de los deportes. Y de Calegrón también. No, lo que extraña a Valle, la época de Valle. Sí, claro, comer pasta. Pasta. Terrible. Pasta. Fumar pasta y comer pasta. Ah, ah, este. Tengo el ginecólogo acá. ¿Eh? Sí, psicólogo, boludo. Ginecólogo. Acá dice psicólogo. No, había otro ginecólogo. Sí, sí. Son todos degenerados, ¿no? Sí, No, los ginecólogos. Ah, sí, claro. Claro, salen con homosexuales. No creo. Sí, se dedican a eso porque lo están. Gracias, Bendita TV, por el follow. Que no hables. Una dice, declaración hola Sergio, de soy el doctor Roberto Sergio, el apellido es Sergio, el ex médico Rampla. Realmente estoy indignado con lo que me habían contado. Mira Contreras atrás. Atención con esto porque es tremendo. Y hoy lo vi en Bendita TV. Los comentarios de tu colega Julio César Gard, que más allá de sus estadísticas y en un programa tan importante y tan visto en la televisión, se diga primero una mala información y además con mala leche de verdad. El médico. Atento. Que Rampla tenía para el día de hoy era un ginecólogo. O sea, no tenía nada que hacer adentro del campo de juego. Si le dice, claro. Entra y que le va a abrir las piernas a Ismael Espiga, no. ¡A Ismael Espiga! La una de mis profesiones realmente me pareció una falta de respeto. Algo que todos debemos tener, y más un periodista que supuestamente está bien informado. A esta altura de mi vida, tener que salir en un programa de TV cómico no era lo que yo esperaba. Dije que era ginecólogo, años. Que no tiene, no es ningún desmérito. No, pero... Entonces no sé cómo salió la cosa y dije, ¿qué quiere, que le entrara a abrir las piernas de Madrid Espiga? Bienvenidos
dos hombres de manos frías. Me parece totalmente fuera de lugar lo que hace, porque en ningún momento se lo nombró a él. O sea, bueno, pues sí, yo no diré que era si no Peñarol es Carini. Yo dije que dice que no había deporte, ese son solo. Perdón, si hagamos memoria a él. Hagamos memoria. Si él estaba de viaje. Hagamos memoria, pero la acabo de ver en Bendita TV. Fenómeno. ¿Y cuál es el chiste con respecto a que era ginecólogo? Perdón, no se puede nombrar la palabra ginecólogo. No, perdón, cardióloga. Disculpe. Julio, yo quiero mandar un abrazo especial al doctor Roberto Sergio y a todos aquellos que estén contra GAR que tienen mi solidaridad. Es un chiste. Sí, también. Es un chiste. Es un chiste porque usted es mi amigo. También, justo hace 10 minutos estaba hablando con un íntimo amigo de Rampla que tengo mientras usted recibía ese coso. Bueno, es el mail o se lo pueden haber mandado por teléfono. No, pero es un mail. Había un jugador que hace 14 meses estaba tratado por una lesión y tenía otra. Quiero saludar al jugador Ismael. No, perdón. No tiro bolazos. No, eso me está ofendiendo. No, le suena algo familiar. ¿Pero qué se piensa que es? No. ¿Cómo le dice? Usted me respeta, carajo. Yo no estoy tirando ningún bolazo. Le estoy diciendo que hablé con gente de Rampla Junior. 14 meses una lesión. Sí, lo trataron 14 meses por una lesión que no es. Mire, si en Rampla Junior es un jugador con contrato 14 meses seguido, yo ya. Bueno, bájale lo que usted quiera. Pero a mí no me encanta tratar de. Qué difícil discutir. Espiga. Ismael Espiga. Porque acá se habló más del doctor. Hay una previsión. ¿Quién dijo? El jugador que está lastimado. Hay una previsión. ¿Y si hablamos la semana pasada del jugador que está lastimado? No, pero lo operaron del domingo. Y sí, lo operaron. Fenómeno. Le mandaron. Salió bien. Eso, abrazo. A mí me importa más el doctor. El programa humorístico deportivo de los domingos. Pero ponle el del psicólogo. Buscar al psicólogo de 2011. El último. El último era jamón. Es un vicio, viste, agarrás vos. Sí, empezás a discutir con Gorsi, vos, debe ser. Vos, la gimnasia que tiene el loco. Yo puedo discutir por el sueldo, ¿no? Usted me paga 500 pesos. Yo discutí con Gorsi una vez. Sí, va, vos discutiendo, Mauro. Sí, bueno, agarría hoy. Mauro discutiendo. No, Mauro, arranca la discusión, te dice algo, la otra persona responde y Mauro te da la razón. Yo sé cuál es. Y te. Pero fue la peor, ¿por qué? Fue por la Copa Uruguay. ¿Viste? Sí. Ya sé. ¿Y por qué estuve mal? ¿Por qué estuve mal? No le dijiste, boludo, él te tiró dos, tres cosas y vos también la ganaste enseguida como hace siempre en las discusiones. Y bueno, no se puede responder. Que él le decía algo que para mí tenés todas las de ganar. Gracias. Porque él le decía, claro, yo estoy de acuerdo contigo. Gracias. Discutiste como el orto. Le dice. Pero no puedo discutir contra Gorsi. Que la Copa Uruguay. Se tendrían que televisar los partidos o por lo menos pasar por alguna plataforma, porque por ejemplo, es más, Defensor River no fue por ningún lado, ¿te acordás? Defensor River no fue por ningún lado, River. Bueno, eso es lo que te dice Gorsi. Te dice, no, ¿y a quién le importa Cooper? Vos estás haciendo un campeonato. A la gente, vos, cualquier partido, falopa, pero a la gente le importa Potencia Sudamérica o. Claro, para él. La primera fase de la Copa Uruguay no pasaron un partido. Vos, claro, eso es lo que llamaba. Y para mí tenés toda la de ganar, porque vos claro. Estás haciendo una competencia. Querés que la gente mire tu producto. Bueno, él en realidad lo que pasa es que está en contra de la Copa O, porque están enfrentados políticamente. Pero sí. Obviamente, cualquier partido, Potencia, Sudamérica, por ponerte dos, que. No, pero real, no, para. Lo ve más gente. Esperá, lo ve más gente que un montón de programas. Cualquier cosa que pongas en la tele de fútbol, que tenga una pelota en el medio, ya está, boludo. La gente lo ve más. Sí. Es increíble. Sí. Vos, cuando pasaban todos los partidos de la B, la B era el campeonato más mirado. Yo me iba a estar mirando, sí. No por la hora. Porque hay diferencia horaria. No, es imposible. Porque no es un deporte, pero vale. Tenemos un integrante que lo mira. ¿Ah, sí? ¿Lo mirás vos? ¿Verdad, Nico? Sí, no sé si está hackeando. ¿Qué es? ¿Dónde que no le dedicaron una nueva? Pero vos vas al partido femenino. Sí. Coroso. Entonces, ¿qué te quedó? Como decía. Esperemos que en esta oportunidad nos puedan dedicar. Ustedes juegan con. Yo fui a ver a River. Defensor es campeón uruguayo femenino. Yo fui a ver a River en el fútbol femenino. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Va a una denuncia? Sí, a vos te van a. Ah, si puedo trabajar. Mujeres que no son mujeres. Dale, papá, dale, vos. ¿Qué estás haciendo la noche? Qué animalada. Siga. Después de esto, poné rápido.
¿Vos vieron que el buzo de defensor tiene...? Hace meses estaba tratado por una... Así descendieron. Total. Sí, no, fue con Puma. Peor todavía. Con Umbro, bueno. Con Umbro ya estaba la debacle. Ah, vos, si lo querés poner... La pelea de Rodolfo Pereira. Ah, ¿qué cosa? Se me pone la piel de gallo. ¿Por qué? Yo con... ¿Qué era, Nico? Conozco... ¿Qué tiene que ver eso? Acá, creo que encontré el del psicólogo. Vos, pero no es muy difícil, no te estamos pidiendo... ¿Viste que cuando además de Mellado es tartamudo es porque está muy nervioso? Sí, pero no te estamos pidiendo el primer gol de la historia del fútbol. Cuando están las dos, cuando están las dos es muy bravo. Wilson ya estaba hablando con travesti. Con dos, yo no dije. Se me pone la piel de gallo. ¿Por qué? Yo conozco psicólogos que salen con homosexuales. Conozco psicólogos que se drogan. Conozco. ¿Qué tiene que ver eso? No, está. Pero no entiendo. ¿A dónde apunta, Julio? Perdón, es duro. Dice que los psicólogos ahora son importantes. Hay periodistas también. Yo estoy en contra de los psicólogos. La velocidad de Sonsoy para ver estas cosas. En un segundo dijo lo ensarto. Pará, te lo va a negar, ¿no? No. Por supuesto. De la facultad. Psicólogo de deportivo. De Plaza Ibai. En contra de todo eso. No, pero aparte, los tres, todo finado ya, digo. Estaba el Toto, estaba Gar, estaba Sonsoy. La verdad. ¿Qué? Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? La gran puta. ¿Qué? Homosexuales, conozco psicólogos que se drogan. Conozco. ¿Y qué tiene que ver eso? No, entonces, ¿de qué? No entiendo, ¿a dónde apunta? Dice que los psicólogos ahora son importantes. Hay periodistas también. Ojo con toda la profesión. Yo estoy en contra de los psicólogos. Del psicólogo ese que lo paró y yo. Señor Gar, mire que yo soy psicólogo y no soy puto. Yo le dije, muy bien, señor, muchas gracias, hasta luego. Me dice así, señor Gar, mire que yo soy psicólogo y no soy puto. Lo llevó hasta la locura de un psiquiatra. ¿Vos te das cuenta que ahora eso sería... No. Escandaloso. Imposible. Boludo, no, lo matan. Lo matan. Es que creo que... No, pero... No, espectacular. Bueno, para terminar... No, tenías el último. Para terminar, la pelea esta de Rodríguez. Sí. Rodolfo Pereira. Pereira, perdón, escuché a Rodríguez. No conoce a Rodolfo. ¿Cómo una? Bueno, Pereira, Rodolfo Pereira. A vos te hablo. Mirá, a vos te hablo. A vos te estoy hablando. Qué lástima que no está el Kili, que es gran seguidor de Rodolfo Pereira. Qué lástima que tenemos ahí. Estamos buscando. Pavo, es terrible. La dejá igual, es terrible. Vale, es terrible. Viste, como no tenemos invitado, no tenemos límite de nada. Aquí en BTV, la señal uruguaya, a Eduardo. Yo miraba sin límite. Todo bien, Eduardo. Gracias por estar junto a nosotros. Yo estaba viendo el programa. Jorge, encantado de estar otra vez con ustedes. Yo creo que durante mucho tiempo hemos sido bastante críticos de la dirigencia de Peñarol. Desapareció este muchacho. No de todos los dirigentes. Pero sí, de algunos en especial. Uno pensaba que lo transmitían desde una radio solamente el presidente y el señor José Carlos Domínguez. Eran los que permanentemente le daban manija, estaban ese odio, que descargan finalmente los hinchas dentro y fuera del campo de juego. Muchísima gente a través de los distintos medios de comunicación, incluyendo también algunos periodistas que fueron comprados por la gente de Peñarol y que inclusive le hicieron la campaña, no directamente, sino... ¿Te suena? También los periodistas. Y yo invierto de repente en una academia privada para que mis chicos estudien. Espero cosas... bastante nivel, así que tengo que ir a como en el barrio, como me ha tocado a mí, digo, de repente por allí cometo errores que ustedes saben entender y que vos también sabrás entender. Sí, sí. Ahora, cuando usted mirar, como malvado, se creó en el barrio. No, yo te quería que te diga, sinceramente, bueno, no es para hablar de mí, no del programa, es para hablar de fútbol. Yo me quedé en el barrio y me quedé también en un colegio privado. Y yo invierto de repente en una academia privada para que mis chicos estudien, espero cosas bastante nivel. A lo largo de la semana y especialmente ayer después de la elección me decía Álvaro Dopico, que está cumpliendo años, que hay una cantidad de mails de hinchas de Peñarol dedicados a vos, pero lo vamos a analizar más adelante. Pero, es un primer peloteo de la selección. Sincero, yo no me imaginaba un Peñarol presidente, no lo imaginaba, esa es mi opinión. La prueba está, es clara, es contundente. Ustedes escucharon el video de lo que le cantó la hinchada el otro día a la comisión. Sí.
educativo. Ya a esta altura del partido, ¿cabe alguna duda que los responsables directos son los dirigentes de Peñarol? Lo echaron como un perro. Me gusta el análisis. Yo lo que... Y el otro día traen a matar. La hinchada cantó que la comisión era culpable, entonces la comisión. Vamos a ir para atrás, para un poquito, porque estamos haciendo dos cosas. En primer lugar... Yo digo lo siguiente, digo, la gente no es tonta. No, la gente está todo bárbaro. ¿Sabes por qué me tonta y por qué pasa estas cosas? Porque Peñarol es demasiado grande. Vamos a empezar por el respeto. Entonces, si nosotros tenemos que hubo elecciones en Peñarol, hubo elecciones en este país, yo tengo que respetar... No, perdón, ahí está haciendo un completo error. No, eso es para tu opinión. No, porque la gente lo votó a Juan Pedro Damiani. La gente votó al contador Damiani. Ese es un tema interno. No. Escuchame, que yo creo que si en mi país... Si elecciones hoy no. ¿Vos crees que Juan Pedro Damiani es el presidente? Vos si querés estar en contra del tema Peñarol, es un tema tuyo. Yo voy a que integrante de un plantel de Peñarol, capitán de Peñarol, y en la historia de Peñarol, respeto la democracia. La gente no votó a Juan Pedro Damiani. Creo que Pereira lo que marca es que hay una directiva que fue votada en elecciones de acuerdo a una masa societaria. No confundas a la gente porque además vos estuviste en contra de Pereira. ¡Qué lindo! ¿Cómo reaccionar? Vamos a ver rápido. ¡Bimba! ¡Bimba! ¡Qué lindo! Rodolfo, ¿todo bien? Buenas tardes. Bien, muy bien, todo bien, tranquilo. Bueno, primero que nada, mis disculpas para los amigos televidentes, que ayer ocurrió un incidente en los estudios. Generalmente yo no soy el que estoy peleando permanentemente por la violencia, lo hice durante mucho tiempo, hace muchos años, en la radio, hasta que me aburrí. ¿Cuándo veniste, señor, a este programa? Generalmente yo no soy el que estoy peleando permanentemente por la violencia, lo hice durante mucho tiempo, hasta que me aburrí, porque nadie decía absolutamente nada. Yo no estuve contra la democracia, lo hice durante mucho tiempo. Yo no vivo con rencor porque el rencor enferma. Los temas los arreglo hablando o los arreglo personalmente encerrado en una pieza, charlando de la manera que sea, pero qué audiencia tiene sin límite, la verdad. Gratamente impresionados, nos ahorramos la encuesta de mercado y como hombre que hace rato que estamos en esto, jamás se me ocurriría que en un programa que yo integro colocar escenas complicadas, ríspidas, enojosas de otros programas. Lindo, Palito Bendita también, Gol, Cristiano. Elecciones increíbles del presidente de Nacional. Pausa. Primero, dos cosas. ¿Qué hombre, Rodolfo Pereira? Rodolfo Pereira, ¿qué hombre? Estás invitado. Cuando vos quieras. Dos, qué gran programa, Bendita TV. Sí. Le debemos el archivo de toda una década. ¿Cinco tineros? Sí. Le debemos un archivo de toda una década. ¿Te acordás la parte de los que eran parecidos? De buscaban gente parecida. Separados, almacén. Pero más parecidos son. No, esa es la canción de Teberro. No, en Uruguay. No. Pero separados. Separados al nacer desde acá, lo de TV. El original es la canción de TV. Si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin saberlo no volvimos a juntar. Ustedes son los del video de esa canción. Sí. Ahora sí, nos despedimos. Sí, ya está, chao. Basta. Ya está. ¿Qué hora? ¿A qué hora estamos, Nico? 23, lo odio, pero tenía razón el negro. ¿Cómo? Pereira. 23:12. O sea que tuvimos más o menos una hora 40. Bien. Por ahí. Ya está. Suficiente. Bueno, para estar solos. Además me estoy. Ya. Estoy. ¿Qué? Contentazo de todo lo que hiciste. Sí, la verdad. Es para esto para esto, sí, esto para cerrar. Esto es el meme del coco. Esto para cerrar. Esto los enojé. Esto para cerrar todo. Ya está. Chao, Nico. Nos vemos la próxima. El lunes. No voy a decir los invitados porque ¿no? Bueno, ¿sorpresa? Sí. Bueno, Chiche Corujo. No, el otro no lo dije. Ah, el otro no. Decilo otro, dale. El Mono Irrazábal. Chiche Corujo del Mono Irrazábal, muchachos. Ah, pará. Aparte, se da justo después de un Peñarol defensor. A nadie le importa. Y nadie lo había pensado.
Y hablaremos como siempre hablamos de fútbol real, 34 segundos, si hay algo para hablar. Y no hablaremos de ese resultado. Ese resultado no va a estar en la yo mesa. Te gané el otro día. Estamos hablando de un programa que tuvo un mes entero en el Mundial y no habló un segundo. No. Así que no esperen absolutamente nada de actualidad. Váyanse todos a cagar. ¡No! Todos. ¿Y vos? Vos sobre programa, todo. Hoy sí. No, vos sobre sí, todo. Tu peor programa, tu peor programa, pero por distancia. ¡Salud! Que pasen bien. Chachos, chau. ¡Feli! Nacional.